De casa a casa. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una noche más a De casa a casa. Como siempre, todas las noches desde que comenzó el confinamiento, a las 11 de la noche conectamos, sin faltar a la cita, para descubrir el lado más íntimo de los profesionales que hace tantísimos años se dedican en cuerpo y alma a lo que es la música. Bienvenidos a mi salón, a mi casa, como siempre, y gracias por dejarme pasar a vuestros hogares para acompañaros durante estas noches que tanto nos hacen falta. Bueno, pues decir que ayer fue una noche muy especial, una noche que aprendimos muchísimo, sobre todo para conocer el lado menos conocido de la parte organizadora de los eventos, de la contratación de artistas, gracias a Carlos Gascón. Él nos acercó de una manera muy profesional, muchísimo, además muy sintética, de todo lo que está detrás de la música, de cómo se crean los festivales, de qué es. Y también desveló los bulos que corren por ahí de los contratos, de las extravagancias, de los DJs, de los artistas, que no es realmente cierto todo lo que hay. Y además el por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? Que es todo lo que rodea un poquito esto, es para ver la profesionalidad que hay detrás de todos los que desarrollan esto, este trabajo, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy interesante saberlo de su presencia y de su forma tan profesional que tiene de hacer su trabajo. El hecho de poder promocionar y dar a conocer a toda la gente el mundo musical. De casa a casa. Mañana va a estar con nosotros César de Melero. César de Melero nos va a explicar la esencia verdadera de Ibiza. Porque ya sabéis que si hay una persona que conoce muy bien las islas, o la isla, en este caso es César de Melero. Y también los comienzos de Barcelona, del sonido house en Barcelona, porque él fue el precursor principal del sonido house en Barcelona. César de Melero nos va a contar mañana muchísimos aspectos relacionados con los comienzos del sonido house en Barcelona y en Ibiza, ¿eh? Así que lo tendremos mañana con nosotros. Os tengo que confesar que hoy estoy especialmente emocionado, muy emocionado, porque el poder compartir este momento que vamos a pasar esta noche, que yo creo que puede estar de las noches con más relevancia, respetando a todos los profesionales que han pasado aquí, yo sé que me entenderán perfectamente todos, pero yo creo que lo de esta noche va a ser muy especial porque vamos a hablar con la historia viva de la música electrónica del país. Fran Lenaers nos va a explicar y nos va a acercar su punto de vista de dónde y cómo empezó todo. De casa a casa. Pues nada, en unos minutos vamos a hablar con Fran. De hecho, hoy me he emocionado y todo, lo tengo que confesar. Mi mujer, que estaba, bueno, yo por las tardes, a las 8 de la tarde, es cuando preparo un poquito el programa, recojo las llamadas, recojo los mensajes, recojo las transcripciones y hacemos la comprobación técnica con la persona que va a charlar conmigo y para que todo vaya bien y tal. Y cuando colgué la llamada de despedirme, comprobando y haciendo las comprobaciones, mi mujer, ella me conoce, yo pago con la cara, pago, ¿no? Dice, ¿qué te pasa? ¿Estás emocionado? Digo, hombre, pues claro que estoy emocionado. Porque no me hubiera imaginado jamás en la vida que esto hubiera desarrollado y se hubiera transformado en lo que estamos pasando hoy en día, que por culpa del bichito ocurre que todas las noches hacemos un programa de estas características y que en una de estas me encuentre con la posibilidad de poder tener una charla con Fran Lenaers, pues esto no ocurre todos los días. Y entonces, y sobre todo también por la calidad humana que tiene, que ahora hablaremos con él y le vamos a llamar. Porque hablar con él es recibir conocimientos y conocimientos. Y nada más que empaparse de experiencia
y de sabiduría. Y yo me he quedado, pues bueno, alucinado, ya me veréis. Ya me veréis luego. Yo creo que os sentís identificado con lo que os estoy explicando, ¿verdad? Así que nada, dentro de unos minutos, nada, muy poquito, vamos a hablar con Fran, ahora le llamaremos. Sin dejar de saludaros a vosotros, ¿eh? Hombre, Manu Ávila, ¿qué tal? Están las emociones al máximo, ¿verdad, Manu? JM Sanz, un saludo. Asier, ¿qué tal? Un saludo a todos, Rubén. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Salva, un saludo. Rafa, ¿qué tal, amigo mío? Yo cada noche como un flan, ¿verdad? Bueno, pues ya sabéis que ahora toca aprender, ¿eh? Toca ilustrarse. Vamos a llamar a Fran Enaers y a ver qué nos cuenta. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Te vamos a dar paso a la de ya. Ya estás con todos nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo digo? Muchísimas gracias. Es todo un placer. Te tengo que dar las gracias por querer formar parte de la familia de Casa a Casa, por querer sincerarte y acercarnos a todos nosotros tus vivencias y tus momentos que, por culpa tuya, todos... Y creo que no me equivoco, todos somos lo que somos aquí en España, ¿eh? Yo creo que sí. No creo. Bueno, yo te digo que sí. Y yo creo que muchos de los que nos están viendo, segurísimo que sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien. Yo siempre estoy bien. Eso espero. O sea, hay que estar bien siempre. Claro que sí. No cuesta nada pasárselo bien, aunque estés en momentos complicados. Así es. Si estás bien, es más difícil que se te compliquen las cosas. Así es. Oye, ¿qué estamos escuchando por abajo? ¿Qué es lo que suena? Uf, es muy difícil de... Fíjate que le apunté el nombre porque resulta que es el cierre de un documental de la 2. El típico documental de la 2 que lo acabaron a las 2:30 de la mañana. O sea, que no creo que lo viera nadie. Y es el tío... tocando que está el documental que va un poco sobre él, que se dedica ahora a tocarlo por la calle, como Etta Johnson, ¿no? Además, él le hace un homenaje a Etta Johnson, el de los niños de Army. Y es... ¿Cómo se llamaba? Brian McAndrew. Brian McAndrew. Se llama. Que es de Canadá. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuánto tiempo pasas oyendo música al día? Pues no mucho. La verdad que no. Llevo, bueno, últimamente todos estos días un par de horitas. Hay días que tres, un día hora y media, dos horas, ¿sabes? Uh-huh. Por la mañana. Y me pongo a oír música, a pinchar. Otro día me dedico a tres horas a oír cosas nuevas o cosas que me pasan amigos. Pero tampoco me pongo un orden de... Tiene que ser que te apetezca, ¿no? Porque cuando oigo mucha música tres horas, uh-huh, te saturas muchas veces, ¿no? Entonces, al día siguiente no oigo nada nuevo y me pongo a pinchar cosas que conozco o algo que saqué el día anterior, ¿no? Eso que dices, esto estaba bien, esto tal, lo aprovechas. He estado haciendo varias cosas de esas, ¿no? De, por ejemplo, a esto le estuve haciendo una mezcla con música electrónica de ahora. Ajá. Y como reparé la mesa, pues me dedico a hacer la que suene el violín hacia un lado y toda la música electrónica en los fondos al otro. Estás hablando de música electrónica de ahora. Música electrónica de ahora, muy buena definición. Sí, sí. ¿Qué es música electrónica de ahora para ti? A ver, realmente con esta canción, por ejemplo, está usando una de Tiga, de la primera época de Tiga, y otra de oye, espérate, ahora no me sale el nombre. London, no. Es de Tecno. Uh-huh. Que me lo pasó Greger y es... sí, bueno, me pasó, lo conocía, pero me pasó varios temas que están muy bien y uno de ellos es el que le pega. Es que como soy de la época antigua, que veía las portadas y te decías tal, la portada no sé qué, no el nombre de la canción, ¿no? Entonces si nos ha pasado en la época esta, que era más fácil referirse a la portada, que yo siempre como tengo vinilos que tienen unas portadas preciosas, sí. Te acuerdas de la portada que del
nombre del grupo o de la canción. Ahora no, ahora son títulos y como casi todo va por ordenador, es más fácil que te digan el título y tal. Yo sí, para eso soy muy malo. Porque yo creo, no, nunca sí, sí. Me he aprendido. Sí que es verdad. Los nombres de la gente, es que con la gente todo el mundo lo sabe. Me cuesta mucho acordar de los nombres de las personas y todo eso. Claro, las portadas era fijarse, ¿no? Era fijarse de las portadas, los colores, y inmediatamente sabías cuál era, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, sobre todo en la época que pinchaba yo, era raro el típico vinilo como este, ¿no? Que tiene la el disco blanco o negro, la portada sí. Negra es típica para poner el sol del vinilo. Eso es más de los 90 ya. Para abaratar costos y para sacar promos y sacar rápido, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta más la época anterior de la portada, por ejemplo, de 4D, de las compañías estas independientes buenas que tenían unas portadas brutales, ¿no? Uh-huh. La primera época de Pixies, por ejemplo, que es de 4D, o de los Simox, que son todos de 4D y son unas portadas con unos diseños espectaculares. ¡Qué pasada! O Test Department, aquellos LPs de música industrial que se desdoblaban la portada y se hacía una cruz enorme, ¿no? Entera, que tenían casi 8 partes o 10 partes, ¿no? Y se doblaba todo y hacía una cruz con todas fotos, ¿no? Esas cosas ya no se ven. ¿Por qué no se ven? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó como para que, de repente, de las portadas, que eran un algo más trabajado, respetando un poquito la obra original de lo que se le había que transmitir, por ejemplo, a partir de qué tiempo empezó a desmerecerse el trabajo artístico de las portadas? Pues mira, a ver. Mira, te voy a enseñar 2 portadas, ¿vale? Sí, sí. En esta época, precisamente, pasaba ya eso, es cuando empezó a pasar, que sería el año 91, ¿no? 90-91. Empezaba a ser ya mucho promo, ¿eh? Fue casi esa época. Al final del 81, el 89 y tal, hasta los discos más normales tenían su portada, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi compañía yo saqué estos discos, ¿no? Así. ¿Qué pasa? Es la portada que es como... Acuérdate, se le añadió justo esto. Como una bolsa de los vinilos clásicos, por eso, porque ya no las portadas, como daba igual, no eran todos las portadas de genéricas, ¿no? Y esto ya nosotros hicimos ya la portada, pues, currada, ¿no? Pues diferente. Y el siguiente ya lo hicimos mucho más trabajado, que entonces había que pedir troqueles, todo eso. Y ese es año 90, más o menos, por ahí. 90, 91, que empiezan a invadir ese tipo, porque se producían 200 discos, 300 copias, y lo repartías para ver si se hacían más o no se hacían, ¿no? Claro. Y es una pena, es mejor que currárselo y decir, el riesgo de... También es cuando invadió mucho, muy fuerte el compact, también. Es verdad. Entonces la gente no invertía en vinilos porque el tipo LP se hacía en compact. Y entonces los vinilos ya se quedaban atrasados, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en esto hice toda la serie adrede con los TV. Uh-huh. Hice las portadas que se desclavaban, o sea, portadas que sabía. Bueno. Doble, es un LP hecho en 2 vinilos. Hacerlo complicado en 2 vinilos LP y con grabados. O sea, no sé si se verá, pero. Sí, sí. Está. Qué bueno. Grabado. Qué bueno. Claro, yo que me dediqué a hacer discos que me hubiera gustado poder comprarlos en las tiendas en esa época ya. Claro. Porque ya empezaba a ser todo. Cajas de plástico en compact. Y precintadas, ¿no? Y ya está. Para llevarlo rápido, distribuirlo rápido y no sé, eso ahí perdimos mucho. Se perdió el arte, aparte de la música, el arte gráfico que acompañaba al disco. Por eso creo que está volviendo un poco el vinilo para la gente que ha oído toda la vida música, por eso, porque eso es diferente. Tú sacas tu vinilo, uh-huh. Miras la portada, algo de información la lees, porque tiene un tamaño bueno. En un compact te dan un libreto detrás de información que ni lo abres. Porque tienes que sacar el plastiquito y no es lo mismo. Creo yo, no sé. Sí, sí. La definición se llamaría una liturgia a la hora de que cuando una persona adquiere un tema, que una canción o un tema, es algo efímero, porque la sensación que te da cuando lo escuchas a cada persona le sienta de una manera diferente. Pero el hecho de empacarlo en una caja, esa liturgia a la hora de abrirlo, de poder comprar ese producto que es tuyo, eso le da algo vivo, ¿no? No, sí, claro. Ahora, mira, hemos al ordenador, que la gente está a los ordenadores y a los móviles, ¿no? Spotify, lo que sea. Pero a lo mejor con Spotify, con los móviles, aún se gana con los vídeos de YouTube, el Spotify, te puedes poner un vídeo, ¿no?
este tipo de cosas, o hacer una imagen bonita acompañado a tu portada, ¿no? Que la gente vea que hay un grafismo. Aún se puede hacer algo así, pero antiguamente en los vinilos había una variedad brutal cuando ibas a una tienda, ¿no? Se hacían libros, todos los años se editaban libros con las mejores portadas y habían premios, como se hace un Grammy para la música, se hacía Grammys para diseños de portadas. Claro. No sé si era Grammy, pero que era una iba aparte, ¿no? Y entonces, claro, habían grandes diseñadores. O sea, es que en las portadas de vino habían grandes diseñadores trabajando adrede, para las compañías. Famoso, contratado, ¿no? Que además incluso lo pintaban en... Nosotros la portada, mi hermana, por ejemplo, las portadas de en los pictures que hicimos eran pintados, o sea, el lienzo al óleo. Oh. El picture que se ve la foto en realidad es un óleo de un metro. He hecho luego una foto. Para que se tuviera esa textura, claro. ese tipo de textura que se ve que es un óleo, ¿no? Que no es... No sé. Ahora se puede imitar todo, ¿no? Pero en aquella época se hacía a mano. Especial, la diferencia de esta... En el 90 tú cogías un ordenador y intentabas hacer eso, era imposible. Ni con el Photoshop, ni con... No había... Las herramientas aún eran muy primarias, ¿no? Claro. Servía para tocar cosas un poco, no para hacerlas. Cierto, cierto. Cambia mucho. Vamos a entrar en materia, porque tengo que confesarte que hay un montón... Se volverá un poco, ¿no? Bueno, ojalá. Ojalá. Fran, vamos a entrar en materia, porque hay muchas preguntas que nos han hecho tanto de audio como escritas. La escrita, la primera, porque va a colación de lo que vas a enseñar, es Raúl de Chiva, te pregunta, ¿por qué duró tan poco Coliseo? Y otra pregunta, si has conseguido reparar la mesa de Spook. Sí, la mesa es esta. Me está sonando. Que yo, por ejemplo, la otra habitación, yo tengo esta es la habitación que he puesto aquí. Lo he montado ahora para tener sol por las mañanas, ¿no? Sí. Y tengo la otra que es pequeñita, que tiene los dos platos, una Rodec, y luego dos bibliotecas llenas de vinilos, una detrás enorme y otra de los míos en este lado, ¿no? Sí. Entonces, ahí te pones a pinchar y puedes estar pinchando una semana vinilos sin repetir ninguno, ¿no? Qué bueno. Pero no es plan en esta época estar en un sitio cerrado que no va a ser sol. Claro. O sea, está muy construido, muy bien. Tiene las cajas muy pegaditas, justo encima de cada plato, una caja de 8 pulgadas, ¿no? De referencia. Y un suba de pequeñito delante. Entonces, con poco volumen, se pincha perfecto, no molestas a nadie. Y como tienes todos los vinilos alrededor, no hay rebotes, ¿no? Lo oyes todo súper limpio. Qué bueno. Pero bueno, yo prefiero aquí ahora con los CDJs estos para probar, para reparar la mesa. Ajá. Y aquí puedes probar cosas estando al sol por la mañana, que es cuando oyes música, ¿no? Que estás... Parece que estés en la calle al menos, ¿no? ¿Cuántos años tiene la mesa? Pues es del 84. ¡Puf! De principio del 84. O sea, 36. ¿Y ahí cuántas sesiones ha vivido esa mesa? No sé, porque yo la tuve los primeros 4 años de Spook, 4 y pico, menos unos meses, una medio año sí que pinché con la Tascam, luego volví a poner esta. La otra suena más limpia, como pasa ahora con la mesa, suenan más limpias, pero esta suena más analógica. ¿Sabes? Uh-huh. Esta, y lo que tiene pues que empasta muy bien. Esta mesa con dos discos empasta bien y al mismo tiempo hay un fallo enseguida. En las otras cuesta distinguir los fallos. O sea, entonces claro, se tiende a pinchar. Aquí, por ejemplo, esta mesa no tiene tonos. Ajá. ¿No? Sin ganancias. Solo tiene balanza en la pista y luego un tono desconectable. Ajá. Que es curioso, ¿no? Pero trabaja con los 3 tonos normales de la mesa, que son muy buenos, por supuesto. Esta está un poco trucada. Pues tiene el agudo más arriba, más bonito, el medio abarca más. Y entonces, puedes desconectar el tono. Mira, si yo subo los tonos, ¿ves? Aquí lo desconecta. Ajá. ¿Ves? Entonces tú cuando tienes un vinilo normal que suena bien, desconectas los tonos y entras el otro retocado. Claro. Que es el que suena un poco mal. Entonces dices, o le puedes dar graves o se los puedes quitar del todo y luego subírselos, ¿no? Entonces tiendes a pinchar con los vinilos... La diferencia es que tienes que pinchar siempre con los vinilos con los tonos rectos. Ajá. Te mantienes siempre trabajando plano. O dando un poquito, quitando un poquito, siempre recto, ¿no? Sí. No como la mesa normal, es que acaba todo el mundo pinchando o quitando graves, medios y tal, o dándole a todo. ¿Ves? Claro.
cuando acaban las sesiones a la gente y dice, bueno, este lado topa arriba y el otro anterior lado topa abajo, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso, ¿eh? Que no tiene mucho sentido, ¿verdad? No tiene mucho sentido eso, que te puedes encontrar en una sesión y retocar la ecualización de cada canal cuando las producciones se han producido de una manera. No creas, o sea, porque como ahora con el mastering, uh-huh, se tiende a reforzar mucho los subgraves, los graves, porque antiguamente esos graves tú no los podías meter en un vinilo. Cierto. En un vinilo, si le metes mucho subgrave, la aguja salta. Porque las curvas, el subgrave tiene el surco con mucha curva muy alta. Entonces, tiende a saltar al cordal. Uh-huh. O al siguiente surco para anterior, ¿no? O sea, saltar la aguja. Entonces, los subgraves de la zona de 20, 30, 40 ciclos, incluso en los sitios de corte te los quitan. Claro. Eso no sabe casi ninguno que produce. Los productores no lo saben. Dicen, ¿por qué no suena el vinilo claro como me suena en digital? Claro. Es porque cogen en el corte y dicen, de aquí para abajo lo quito la mitad, o 6 dB o 12. Cierto. Yo es que al corte, yo iba a los cortes para que no me retocaran los cortes. Éramos los únicos. Los únicos, pues son los nuestros, siendo unos discos grabados en casa, sencillos, toda la época de Megabit, Interfront y todo eso, suenan bastante bien, porque entonces íbamos y decíamos, no suena lo que hemos grabado. Ya que no nos hacía dos o tres cortes. Decía, bueno, vaya, ya que estáis aquí, lo hago otra vez, ¿no? Y, claro, y repetía. Incluso me tengo que decir, es imposible, no puede ser. Sí. Lo grabamos con un DBX-120 que genera subarmónicos y nos saltaba la aguja. Sí. Volvimos a Valencia por la noche, lo volvimos a mezclar, le quitamos el generador subarmónico bastante cantidad y le dimos un poco más de pegada y volvimos al día siguiente a Madrid a hacer el corte otra vez. O sea, era que era cuestión de decir, bueno, a mí no me lo hundes, ¿no? No quiero que me suene distinto. Claro, claro, cierto. Además, conocido por allí porque incluso se lo hacían a Michael Jackson. Claro. Y dice, ¿crees que lo hago vosotros, eh? Se hace a todo el mundo. O sea, no cabe, no cabe. No cabe, no cabe, ya está, claro. De surcos, nada más. Te preguntaba también, Raúl, sobre por qué duró tan poco Coliseo. A ver. Coliseo lo teníamos alquilado. Inicialmente para los domingos, ¿no? Y ya tengo bastante follón con el dueño del local, porque era un poco raro, especial, por llamarlo decirlo, especial, ¿no? Estuvimos trabajando dos o tres meses nos venía la policía y preguntaba que porque estábamos abiertos y tal, no entendíamos nada. Al final fuimos al ayuntamiento y resulta que el tío tenía clausurado el local y nos lo estaba alquilando. Y entonces ya dije, bueno, vamos a hacer los papeles y solucionar el problema. Lo solucionamos y nos hizo una artimaña que fue por detrás y lo quitó todo lo que habíamos hecho. Y entonces vino otra vez a clausurarnos la policía otra vez el local. Y entonces ya dijimos, bien, ya está bien, claro, porque aquí no van a meter la cárcel por culpa del tío este. Porque fuimos al arquitecto, pagamos las tasas, todo, y aún el tío lo retiró. O sea, pues te digo, un poco especial. Tenía un sitio que funcionaba a tope, logró que se cerrara. Vaya, vaya. Siempre hay gente así. Te preguntan también. Sí. Muy bien. Pues te preguntan en una reciente entrevista que rescatado en la SER tras el fallecimiento de Juan Santamaría, le preguntaron que cuando pensaba en el cambio de la música y comenzó poco a poco nuestro declive musical. Y él dijo, o sea, ¿cuándo comenzó el declive musical? Le preguntaron. Y él dijo en el año 88-89. ¿Tú qué opinas? Sí, más o menos sí. Sí. Pero va acompañado de dos cosas, ¿no? Ajá. Lo que teníamos nosotros aquí, en Valencia, era música independiente de todo tipo, incluso de multinacionales. O sea, lo que estuviera bien, remixes, por ejemplo, de Kevorkian y tal, que te hacían a grupos de multinacional, ¿no? Uh-huh. Y eran brutales, americanos, alemanes. Entonces, eso, por ejemplo, sobre el 89, 88-89 empieza a cambiar porque empieza a entrar un techno mucho más sencillo en el centro de Europa. Uh-huh. No estoy hablando de Alemania, de Holanda, sobre todo en Holanda, unos alemanes, incluso, y luego ya más tarde en Inglaterra, pero entonces ya es el declive porque empiezan también los samplers. La gente puede coger librerías de sampler y en su casa hacer en un momento
igual que se hace ahora con trocitos de discos y hacen un corto pego y te hago un collage, sí, y te sale una canción, sí, que luego no pueden editarla porque realmente son trozos de otras canciones, ¿no? Pues lo mismo se empezó en aquella época, pero usando instrumentos súper sencillos. Que eso hace que sea accesible para todo el mundo, pero no todo el mundo es Mozart. Claro. Claro, ¿no? Ah. Y yo me acuerdo de la época, es que más en esa época, sobre el 89-90, ya empiezan a salir los japoneses y tal a decir que van a hacerse lo que se ha hecho luego con los pads, de hacer desampleos, trocitos, y que la gente va a pinchar a base de trocitos tirando los samples y tal, ¿no? Los típicos lives estos que se hacen ahora. Uh-huh. Pero para hacer un live, o lo tienen muy bien ensayado, sobre todo como querían que las sesiones completas de DJ, tú imagínate un DJ haciendo, no solo, tienes que ser Mozart, mínimo. Claro, claro. Para estar tú inventando todo el rato durante 4 horas todo. Ahora las sesiones son cortas, pues son de 1 hora y media para todo el mundo. Pero la antigüedad de las sesiones normales eran 4 horas y media. O gente como yo que me hacía 12, 14, ¿sabes? Cierto. Todos los fines de semana eran de 12 a 14 horas seguidas. 2 días. Claro. En las producciones Claro, claro. O te lo han inventado ya otra gente, ¿no? Alguien que haga los discos, grupos, o alguien muy bueno haciendo en su casa música. O tú no puedes estar inventándote la música como pensaba en aquella época. Esa época es un momento de que dicen, se va a poder hacer todo, va a ser todo muy fácil, y luego se ha demostrado que no. Claro. Se siguen pinchando canciones, tal, porque es lo lógico. En las producciones de Megabit, por ejemplo, sí, lo que sampleabais eran trozos de películas o de series, ¿no? Sí, de anuncios. Y de anuncios, sí, de ¿no? todo. Hay de anuncios, de películas, de series. El Megabit 5 es un anuncio de Telecinco. Ajá. Por ejemplo. Y además, es un anuncio que duró 2 días y estaba distorsionado la voz. Ah. Y lo quitaron porque estaba esa voz que se oye un poco distorsionada porque está así en el anuncio, salía mal. Entonces lo quitaron y pusieron al locutor de Telecinco de los que hacían en voz en off, haciendo el mismo anuncio, hablando bien, ¿sabes? Qué curioso. Hablando en plan. Qué curioso. En Constantino Romero. Y menos mal que lo pillé. Porque, no sé. Es. No te voy a decir quién es porque no tengo ganas de meterme en líos. No hace falta que lo digas. Yo creo que si lo oye ella, diga que soy yo. Sí, ¿no? Qué bueno. Pero qué bueno. Muy famosa. En aquellos años, cuando hacíais los temas, has dicho antes la revolución del sampler, ¿no? A partir de ahí, pues empezó a cambiar un poquito la forma de hacer las producciones, etc. Te voy a dar un dato. Los primeros discos nuestros, el sampler que tenía Julio era de 4 muestras. Ajá. Monofónico, o sea, un sampler monofónico de 4 muestras. O sea, solo podías poner 4 muestras y tocarlas como si fuera un sinte monofónico. Sí, sí. ¿Sabes? Uh-huh. Imagínate. O sea, servía para por ejemplo, samplear bajos de un MS-20, de los bajos, porque, claro, en aquella época, para lanzar un MS-20 programado, tenías que hacerlo con meterle las señales SINE, sí, pero la SINE con lo programado, con lo que tú querías. Pero claro, luego él hacía lo que le daba gana. Claro. Entonces era más fácil tocarlo, buscarla, decir, vale, esta melodía tal, sampleo las 4 notas, las toco en el ordenador y las tengo todas puestas, ¿no? Uh-huh. Imagínate la diferencia. En el primer disco, en el Megabit 1, los sampleos están hechos a mano. No hay sampler. Como no teníamos sampler, está metido directamente con los vinilos. ¿Cómo? A ver. Yo metí a mano todas las canciones, todos los vinilos, soltándolos encima. ¿En tiempo así, real? Sí. ¿Cómo? O sea, ¿en tiempo real? Y sí. En un 4 pistas, las 2 pistas, la música, y yo a tiempo real metí todos las muestras a mano. O sea. Sí. ¿Para qué quieres un sample si lo puedes hacer a mano? Qué bueno. Joder, esto es aprendizaje. Quiero tiempo haciendo el sampleo, de que te vas a yo lo pongo por la aguja, lo suelta, está, lo graba, a otro, va, ¿sabes? A trozos, pum, 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 todos los sampleos. Qué bueno. Así está el primer disco sampleado. Qué barbaridad. Te vamos a poner una pregunta de audio. Te vamos a poner una pregunta de audio, Fran, a ver qué nos dicen. Hola, buenas noches a todos, soy David Casani. Tenía una pregunta para Fran. Según tengo entendido, él fue el primer disc jockey en España que mezcló 2 discos y hizo una mezcla al uso.
pero bueno, informándome de otras fuentes, he visto que en el estudio 54 ya se hacía esto. Primeramente con un DJ llamado Richie Cactor, el DJ del estudio 54 de Nueva York, que vino a Barcelona a inaugurar el estudio de aquí. Y luego posteriormente con Raúl Orellana, que ya también los dos hacían mezclas, lo que conocemos hoy en día como una mezcla cuadrada y acompasada. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Y bueno, que se sabe qué pasó. Porque claro, en aquella época tampoco se podía documentar mucho las cosas y a lo mejor un DJ que en su casa ya mezclaba dos discos acompasados y nunca se supo. Entonces quería saber qué opinaba Frank de esto. Muchas gracias, un saludo. Bueno. Si quieres, una cosita antes de contestar. ¿Puedes bajar un poquito el volumen de la música? Sí, sí. Ah, sí. Perfecto. Fenomenal. A ver, te voy a explicar. Realmente Raúl Orellana lo que hacía era mezclas de acompasadas de finales. Final con principio o para entrar a la canción donde la quisiera poner, ¿no? Uh-huh. Eso existía ya, ¿vale? Que es lo que hacían también en Nueva York. Lo que no se hacía era mandando juntos dos discos. O sea, en esa época incluso Grandmaster Flash y toda esta gente estuvo haciendo esos módulos que salieron de hacer el paneo rápido, el autopan, hacer muchas cosas para disjockeys. Porque era lo que se hacía a mano con la entrada de línea, sí. Hacer los recortes, porque era todo más o menos como el hip hop, ¿no? Era todo a base de cortes y de scratches, ¿no? Ajá. Era la forma de pinchar cuando se pinchaba así. Pero se hacían trozos de mezcla, pero muy cortas. No coger esta canción, por ejemplo yo, que es lo que hacía Ian Spook, o coger, no sé, Penguin Café Orquesta, ¿no? Que es, también es un harmonium tocado súper rápido, sí. Sobre 186 bits o así va, a 190. Y yo lo mezclaba con el DD, con el Infected. Eso no se solía hacer. O sea, y menos un harmonium con un, ¿sabes o no? Con una base potente como la de del Infected, ¿no? Que es súper potente. Entonces, yo utilizaba las bases para ponerle música clásica o pop y darle un poco de potencia cuando estás introduciendo el disco nuevo. La gente te lo baila y al tercera semana te lo baila ya solo. Uh-huh. Esa es la diferencia que había entre lo que hacía Raúl Orellana o se hacía en el estudio 54. Yo hacía... Iba introduciendo las cosas a base de hacer mixes de como un remix directo en el momento. Potenciar, completo. ¿No? Potenciar la obra más aún en medio de sesión. Claro, no y así aproveché y podía meter lo que me da la gana. Cualquier tipo de música, volver a introducirla. Claro, y todo lo que se llevaba en aquella época era hacer trozos, como se ha hecho actualmente. O sea, cuenta que hasta que se ha hecho ahora, ya que puedes hacer loops y todo eso, la época de los maxis que se tiraban un minuto de entrada... Lo típico era hacer un minuto de entrada antes de empezar a melodías o cualquier bajo, cualquier cosa, para que tú mezclas la base o con muy poco bajo, con toquecitos, con la que estaba sonando anterior. Claro. Y se tiraban un minuto y el minuto final casi igual. Y eso justo es el 90. Sobre el 90 empiezan a hacer casi todo el mundo también así las entradas y las salidas de los discos. Para poder entrar y mezclar los dos. Entiendo. Pero no para mezclarlo completo. Claro. Yo lo que hago en esa época es coger y mezclar. Otra cosa que claro, yo por ejemplo la mezcla, yo por ejemplo mezclaba por ejemplo B-Movie DD mantenido durante minutos, ¿no? Entonces esas cosas por ejemplo no se hacían, eso no se hacía, ¿sabes? Claro. Llevarlo al extremo a meter tipo de esas cosas de los violines, esta de violines, ¿no? con electrónica, a llevarlo a un extremo que se ha hecho incluso ha hecho ahora mucho más tarde. Yo empecé con Wim Mertens, a mezclar Wim Mertens cuando nadie pinchaba música minimal, de verdad, ¿no? De piano. Claro, yo mezclaba Wim Mertens con dos o tres de Wim Mertens muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, la del Megabit 1, el primer tema, es lo que hacía yo así ya. Ajá. Y yo en Spook, por ejemplo, lo que hacía era mezclar dos vinilos y yo tenía una Yamaha RX, la RX21. Y metía bases de programadas y iba cambiando los redobles, las bases, mezclada con los dos discos. Life, lo que se dice ahora mismo como un life act, ¿no? Claro, y eso no se hacía, eso estaba en 84, eso no se lo veía hacer a nadie. Y otra cosa, bueno, que técnicamente también varié yo mucho en hacerlo, es que esta mesa quiero rescatarla por eso, porque tiene balance, bueno, es un balance buenísimo. Tú balanceas uno a un lado, al otro, y en el medio dejas la caja de ritmos.
Y tú tienes la caja de ritmo sonado en el centro, claro, y a un lado un disco y al otro lado otro. ¡Oh, qué magia! Y entonces ya luego empiezan a cruzarlos, a moverlos. Entonces tú estás en la sala y ves pasar la música por el aire. ¡Oh, qué bueno! Oídos, lo oyes y te da la imagen de que lo ves. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Sí, es como... entonces yo creo que en esas cosas no se ha llegado a evolucionar. La técnica de yo, que ha sido más de poner ganancias, poner lo que decíamos, los tonos. Sí. Y entonces yo te quito el grave de uno, entro sin graves, con solamente las percusiones que suenan por arriba y tal. Uh-huh. Y luego cuando llevo ya los dos juntos bien y ya tiene más melodía el que está entrando nuevo, hago lo contrario, le quito el bombo de uno y dejo el bombo del otro, que es una mezcla clásica, típica de ahora. Antiguamente eso no se hacía, se mezclaba con los discos al aire, con los dos bombos. Sí. Y cuenta que en el tipo de música que pinchaba yo, los bombos son... O sea, puede haber combinaciones de que en un compás típico es un tres bombos. El bombo, sí, rock and roll, bom, pum, pam, pum, pum, pa. Son tres bombos nada más. Sí. Y tú tienes un... Por ejemplo, el Harbour parece una metralleta. Claro. Tendrá cosa de 12 o 13 bombos, 12 o 13 bombos en todo el compás. ¿No? Claro, tú mezclas eso con cualquier otro... Y se arma un lío que no veas. Sí, se lo parece come, que... se lo come. Claro, no, sobran bombos por todas partes. O sea, el que estaba antes, que tiene muy poquitos, de pronto tiene un montón de bombos. Y parece que esté todo mal. Entonces, si tú trabajas con balances, ajá, sí, porque estás oyendo los bombos en estéreo, como delays. Oyes el bombo de uno y luego el otro te hace tres delays. Entonces, una pregunta. Entonces, en el momento en el que las versiones, los covers que realizabais como Megabit, de temas clásicos, por ejemplo, Wim Mertens, y poniendo una caja de ritmos, ¿eso era, sí, de alguna forma, el reflejo de lo que tú hacías en una sesión? Claro. Es que está basado en las mezclas que hacía yo. Entonces, se empezó por ahí. Empezamos a hacer Megabit así, con ideas y conceptos de cosas que yo mezclaba. Uh-huh. Y esto con esto, haces una especie de collage y de ahí sacas una canción nueva, incluso nueva entera, ¿no? Porque luego le cambias un poco la melodía, le cambias tal, y acabas haciendo una canción que es distinta. Porque son tres partes de tres canciones distintas totalmente. Claro. De tres estilos distintos. Consigues hacer una canción con un estilo tuyo y cambiando. A lo mejor no estás tocando ni la misma melodía. Dices, bueno, queda mejor esta melodía nueva. No hace falta que esté sonando la original. La que habías pensado primero. Yo el que pinchaba y que me gustaba más que el original era el del Humodetic, el Fahrenheit. Sí, él. Esa. Te llama Estrella. Te llama Estrella, ¿eh? La de Megabit. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Te voy a poner otra pregunta, ¿vale? Vamos allá. Buenas, soy José Volga, de Leganés. Lo primero, aprovechar para saludarte, Julio. Y bueno, agradecerte de corazón todo lo que has hecho durante estos días y por habernos hecho mucho más cercanos a todos estos artistas y haber humanizado un poco todo el mundo de nuestra música, ¿no? Saludar también a Fran, como no, desde aquí. Somos los amiguetes de Leganés, que nos hemos visto ya unas cuantas veces. Cuando vino en 2013 a dar la charla al antiguo matadero de Legazpi, cuando pinchó en el Anuet, el pub este ahí en el centro de Madrid, o la última vez, el verano pasado, en la fiesta de Barraca, que montó Juan Mínguez, al que también pues aprovecho para saludarle desde aquí. Y bueno, mis preguntas para Fran son, ¿cómo fueron sus principios, la época del primer local que pinchó, y cómo era aquella Valencia, ¿no? También, si es cierto lo que cuentan, de que el término bacalao viene de ese chiringuito que hubo en Pinedo, en la playa, y por qué después de la etapa de Active y Coliseo, y una vez termina él la etapa produciendo con Megabit, ya no vuelve a trabajar en una residencia, en una sala, ¿no? Eso es todo. Me gustaría preguntarle más cosas, pero bueno, demasiado que pregunto esto. Nada más, cuidaros mucho todos. Un abrazo enorme para todos y muchísimo ánimo. Gracias, Julio, y nada, te queremos, Fran, maestro. Chao. A ver, como parece que esté contigo ahí, sí, un abrazo también para todos. Para todo el mundo en general que nos vea y que nos oiga, ¿no? A ver, lo de... ¿Cómo? Son varias preguntas, ¿sabes? Que ya... ¿Eh? ¿Por dónde ha empezado? Bueno, por lo de acuñar, lo de si el bacalao empezó en Legazpi. No, creo que ha empezado preguntando algo antes y todo. Sí. Pero bueno. Bueno, vamos a ir por partes. Lo que nos acordemos. Vamos a ir por partes. Las preguntas. En realidad es que había un local justo. Lo que luego fue... que antes era de Invitas. Ajá. Detrás, tú ahora vas y está el paseo y el mar. O sea, es que además ahí han puesto un espigón que lo puso los dueños de Facebook, porque vino un temporal y se comió la playa.
Y entonces en ese trocito había un invernadero de tomates de playa, que son de arena, que medía unos 100 metros de largo, y luego la playa. Uh-huh. Estoy hablando que habían 150 metros desde el face hasta la playa, y eso se lo comió porque antes había, de la época de la Guerra Civil, había unas piedras que habían puesto un tren para llevar material al salir desde el puerto, y entonces eso contenía, estaba enterada las piedras y contenía la playa. Entonces en esa zona estaban los invernaderos, lo que era Dreams o luego Face, y en este lado el dueño montó un pub en la arena, que sería esos 100 metros que llegaban hasta la orilla. Uh-huh. Y se llamaba Bacalao. Y estuvo un año, año y medio. Y entonces, claro, la misma gente que trabajaba en Bacalao, que trabajaba era uno, el yo que, por ejemplo, trabajaba en Zig Zag con Juanito Santa María y los dos hermanos. Entonces, ahí cuando venía la gente decía, vaya bacalao, que es una forma de decir muy típico de cómo está bacalao. Aparte, es lo del bacalao que en Valencia se dice toda la vida, definiendo bastantes cosas. Ajá. ¿Sabes? Es un dicho muy antiguo, o sea, no es nuevo. Entonces, claro, eso pasó luego ya, a la gente lo oía afuera, le llamaba la atención a los de fuera de Valencia y se ha quedado acuñado para un tipo de música que realmente no es... No sé. Tú, claro, eres tú el más indicado para poder definir si es así o no es así. Es que es así, o sea, realmente viene porque vaya bacalao se dice, no sé, un siglo en Valencia, ¿no? Ajá. Pero bacalao era debiendo algo bueno y siempre, ¿no? Algo potente, ¿sabes? Qué bueno. Y entonces es un dicho valenciano típico. Entonces, luego ha ido cambiando la música. Se decía en la música, había gente que compraba en Zig Zag y decía ese tema, y que también era lo mismo que estaban en el pub, en la playa. Entonces, es un mezcladillo general y aparece todo en ese momento. Pues sí que ha vale, lo otro eso. Sí, sí. Lo de dejar las cosas, ¿no? Ah, sí. Sí, señor. Y lo de colisión era la pregunta, pero bueno. Cuenta que yo dejo de en general todo, un poco a un lado, por desficio. O sea, por desficio no. Porque pillamos la crisis de los 90 y la gente no se acuerda de la crisis de los 90. Pero la crisis de los 90 es la que genera que Japón haya salido de la crisis después de la última crisis, que ha estado desde el 90 hasta el 2010 en crisis. Realmente, con una tasa ni creciendo ni bajando, pero como Japón estaba a nivel mundial en Marte, a lo de los demás, ¿no? Nosotros en la Tierra y ellos en Marte. Claro, se habían comprado medio Estados Unidos, medio han ido vendiendo, y han mantenido. Pero hay que acordarse que el segundo banco de Japón quebró en esa crisis y medio recargaron el primero. Y es cuando se hicieron las hipotecas en Japón a 100 años. En el Japón tienen hipotecas de 100 años, desde esa crisis. Uf. Entonces imagínate cómo era. En España nos entraba mucho dinero de la Comunidad Europea y aguantamos más o menos bien. Con la Expo, con lo de Barcelona, ¿sabes? Uh-huh. Pero estaba la crisis ahí. Y yo me acuerdo que me volví loco con los cobros de muchas compañías. Y yo, gente que te me pagaba a una semana, llegó a retrasarme las cosas en los pagos un año y medio. No es que me pueden devolver un disco, es que no sé qué, y dándole vueltas a las facturas, y al final, no, yo estoy fabricando para no cobrar. Así 2 años, dices, al final, dices, antes de perder ya dinero, pues ya iré recobrando lo que falte durante 2 o 3 años hasta que lo cobre, y no hago nada más. Claro. Y pues eso te lo dejas, ¿no? O sea, y luego de pinchar otra vez, si tú has estado en guerra, aquí, porque esto parece una guerra, todos los fines de semana todo el mundo quería tener a todos, ¿no? Lo pasa en las discotecas. Entonces, llega un momento que te cansas de los... O sea, yo me llevo muy bien con todo el mundo, nosotros nos llevamos bien, pero los dueños de las discotecas, en ese momento, había gente que prohibía de una discoteca ir a otra, a los que trabajaban. No vas a ir ahí, que es la competencia, cosas de esas que son tonterías, ¿no? Sí. Entonces, llega un momento que dices, bueno, quitando la clientela yo a nadie... Porque llegas otra vez de nuevo, intentas quitarle... Al final tienes que quitar al cliente a alguien. Si llenas tu sala.
No me gusta tener que estar quitándole eso y haciendo batallas con todo el mundo que está en ese momento trabajando, ¿no? Te cansas, llevas un montón de años y dices, bueno, voy a hacer otra cosa un tiempo y voy a estar descansado, no mentalmente agotado de cada fin de semana como si fuera una batalla, ¿no? No Ahora te se vas a meter otra entiende, vez en líos. se entienden muchas cosas Y así. la compañía llega un momento que dices, el cambio al compact, que hemos hablado, ya son el 94-95, que era todo compacts. O hacer vinilo. Toda esa época que habla Juan estaba antes, se hacen los vinilos incluso para salir en recopilatorios nada más. Acuérdate de la época de Max Sí. y de Blanco y Negro y la multinacional haciendo lo mismo, la EMI y todos, ¿no? Haciendo recopilatorios para Navidad y para el Día de la Madre, para el Sí, final sí. de curso, Sí. con los niños, o sea, es, ¿no? Los pitufos maquineros, ¿no? Para final de curso, cosas de esas, ¿no? Y dices, a ver, sí, yo tenía claro que hubiera hecho todo lo contrario. No me hubiera ido al trance, pero me hubiera ido mucho más, por ejemplo, a más tipo New Age o música de oír en casa, o música para oír en pubs o en una terraza, pues, en verano. No quería estar compitiendo también en la música dance cuando tienes a todos los productores alemanes, belgas, holandeses, ingleses, y el cambio de la música inglesa, nos olvidamos siempre que Inglaterra era la industria, la segunda industria más importante del país, la música. Y ya la EMI no existe, imagínate. Entonces la EMI, todo se tiene que convertir a la música dance, a la música techno, a la música, al trance, a todos los ingleses, para coger cuota de mercado que le habían cogido los centroeuropeos y los americanos, con el house y el techno. Y el tren y todo, todo. Entonces, eso era un mundo muy revuelto y mira cómo acabó, que las compañías han quebrado, la mayoría. Cierto, cierto. Te vamos a poner otra pregunta. Julio, ¿No? no. Luego se intenta volver a llegar el MP3, ¿no? Ya todo por Uy, internet. luego hablamos de eso, luego hablamos de eso. Te voy a poner otra pregunta. Julio, lo primero, muchas gracias por el programa, que es un programazo. Lástima que se acabe, pero bueno, lo continuaremos teniendo los viernes. Y nada, me llamo Edgar desde Lérida. Mira, yo quería hacer, bueno, decirle a Fran Lenaers que yo soy del 85 y soy, vamos, es mi ídolo. Y he tenido la suerte de bajar a Valencia y poderlo ver varias veces. Y nada, decirle que, bueno, que yo sigo comprando vinilos, pero solo de esa época y de lo que él pinchaba, la verdad. Me ha ayudado a descubrir desde muy joven muchísimos estilos de música que son mis preferidos ahora, la verdad. Y nada, le quería hacer una pregunta. En uno de los reportajes de la ruta, no sé si es Caco Moncel, creo, dice que Fran Lenaers siempre hacía una mezcla con el Angelus al acabar la sesión. ¿Qué dos temas mezclaba? ¿Y cuál es este Angelus? Pues nada, muchas gracias, Fran, y muchas gracias a ti también, Julio. Explícanos eso del Vale, a Ángelus. ver, hay cierta parte de realidad, mucha, y luego cierta parte de fantasía de la gente, porque lo ha oído, pero luego, como estaba allí y le impactaba tanto, eso lo adornan de alguna manera, que incluso a lo mejor a veces era más bonito la realidad, ¿no? Pero realmente no se hacía una mezcla. Porque yo cerraba a las 12, Spook se cerraba a las 12 siempre, siempre. Lo que pasa es que luego hacía bises con la luz encendida de la discoteca, con la luz de limpieza, toda la luz de limpieza en blanco, las puertas abiertas, y me tiraba hasta la 1, la 1:30, las 2, las 4, y era una táctica. O sea, yo siempre para mantener a la gente que nos lo volvieran cada, no sé, desperdigar en otras salas o tal, yo cerraba una semana a las 12 en punto y no volví a abrir la semana siguiente hasta la 1:30, 2, y la siguiente hasta las 3, 4. Y otra hasta la siguiente a las 12. Cada 3. No una sesión, una serie de 4, ¿Y ¿no? De un mes, quién ¿no? decidía eso? ¿Quién lo decidía? Yo. Ahí no pensaba nadie. Ahí no. Ni los dedos ni estaban a esa hora. Entonces, luego había discusiones con encargados dueños. Los encargados le parecía bien, pero algunos camareros no les pagaban muchas veces. Es que yo ese tema no lo sabía. O sea, no sabía si les pagaban más o seguridad o no, o tal. Las horas, nada, ¿no? Pero claro, era una forma de mantener a la gente porque los que si trabajas desde las 12 de la noche hasta las 4 de la tarde, estamos hablando de 16 horas, todo el mundo tiene tiempo para ir cuando le da gana.
Entonces ya empieza a aparecerte puzzle, a aparecer no sé qué, haciendo, queriendo cogerte el mercado, que hablamos de las guerras estas, de van cogiéndote mercado, solamente empieza a cerrar más tarde, a las 10 de la mañana, o 9 o 10, ¿no? Cada vez más tarde, 9 o 10, puzzle cierra 11, y todo el que para, que te llegan a las 12, entre que salen y llegan, ya cierras, ¿no? Entonces el truco era, si tú cada 3 semanas cierras y la anterior han estado hasta las 4 de la tarde, que llegaron tarde, si de pronto tú les cierras a la siguiente a las 12, llegan y está cerrado, o están cerrando, y dicen, no, no entres, te van a cerrar. Y yo cerraba a las 12 y decía, no, y no abría. Desconectaba el equipo y desconectaba las etapas y todo detrás para que no se le ocurriera ni a nadie encender el equipo. Ajá. Y poner alguna reacción porque se pusiera muy bruto, porque la gente se, no sabes cómo se emocionaba, ¿no? Y decía, al lado, no, que es que, y yo siempre decía lo mismo, yo le decía a todo el mundo, decía, no, es que ha venido la, porque a veces venía la Guardia Civil con el helicóptero por arriba y tal. A ver, la Guardia Civil está controlando y tal, y nos van a meter un paquete, no sé qué, a la top fuera. Tú lo dices cada 3 semanas y la gente se lo cree, ¿sabes? Entonces, mantienes a la gente que al final, los que habían venido a la 12, tranquilo, que los que ese día, a la semana siguiente estaban a las 5 allí, claro. O a las 3, claro. Dice, no me pierdas la sesión, prefiero perderme la de puzzle. Claro, o la de no sé dónde, ¿sabes? Claro. Es una manera de cada vez decir, no, tú vete y luego ya te enterarás, ¿no? Y eso lo mantuve así mucho tiempo. Fue un marketing mental mío, ¿no? Qué bueno. De que no se me, para que no se me escapara tanto la gente. Explícanos lo del Angelus, ¿qué era? Ah, vale. Entonces yo a las 12 cerraba. Me había olvidado de todo ya. A las 12 cierro y en la COPE hacían un programa que era... Bueno, hacían un programa, no. Ponían un trocito en la COPE que era como... Es católica, es una, la radio es de los curas, no sé qué, sí, cómo sí. Se llama, ¿no? De quién sí. Es católica, hacían la hora del Ángelus. Y yo me acuerdo que sonaba los pitidos de la radio típico, pi, 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 que es obligatorio. Y entonces decían, son las 12, la hora del Ángelus. El arcángel San Miguel... se apareció a María, ¿no? Y entonces soltaba el rollo y ponía la música de fondo clásica y tal, y quedaba como, no sé, se te aparecía la Virgen, ¿no? Ahí, qué tonto. Tú imagínate con los Front, Nicere, Poesía, los Ministry, ¿sabes? Todo ese tipo de música, o ese que tengo ahí, el Tosson Tiles, el performance de Tosson Tiles, todo ese tipo de música, Bauhaus, de pronto, ¡boom! Se te corta, se oye los pitidos y te sale el Angelus. Y cortas la sesión. Esa una. O ponías el Angelus y detrás cambias el registro totalmente. Entonces ponías o el New England o Angel Afters, bonitas, ¿no? O incluso como hacía muchas veces, ¿no? De poner Albinoni, una de las versiones que hay de Albinoni de súper bonita, ¿no? Uh-huh. O Pachelbel. Entonces ponía Pachelbel tal y ya empezaba una introducción de música súper bonita o Wim Wenders, ¿no? Claro. Entonces, claro, te quedaba. De pronto pasabas de estar con toda la fuerza del mundo a música celestial, ¿no? A una especie de película romántica, ¿no? Me decía una chica que yo pinchaba las sesiones mías, parecía que veía varias películas. Porque ponía música que era películas de terror, música de masacres, de pronto ponía música de romance bonita, de amor. O sea, yo iba pasando de estilos de películas, ¿no? Tienes tantas horas que puedes hacer películas. Pero lo más mágico es el hecho de que tú conectaras con la radio, o sea, no tenías enlatado. Es la radio directamente y tú lo ponías desde la radio. Con una FM que tenía puesta en la cabina, tenía puesto una FM y una platina. Que no suena. Luego quitamos la platina para no poder grabar, porque ya me daban alta barra tanto que se quitó. Entonces ponía la FM, la estaba subiendo con los cascos y cuando oía el pitido, pum, para arriba y cortaba la música. Entonces lo hacías con la FM para que sea, o sea, real, porque vas a ponerlo con una platina, no. Lo pones con la FM original. Ya que está ahí. Sí, sí. O sea, ahora todo el mundo lo quiere hacer fácil y tenerlo en un archivo en el ordenador y que lo lance solo. Casi si puede ser que salga solo, ¿no? Uh-huh. Y a mí me gusta al revés. O sea, yo creo que para estar pinchando tantas horas tienes que complicarte la vida. Haciendo mezclas raras, o sea, eso de uno en cada canal, panameado, poner la caja de ritmos a ratos, para tú mismo animarte y animar a la gente. Porque después de 14 horas hay veces que no sabes. Imagínate. Eso te quería preguntar. Que, muchos días no me pasa, pero hay días, o sea, la mitad de los días hay una hora. Sí. A las 3, 4, 5, 3, 4 horas más o menos. Tengo una especie de 5, ¿no? Sobre 4 horas. Que el cerebro se agota. Y aunque sea primera hora, ¿eh? Te agotas ya y de pronto dices, uy, ahora no sé qué poner.
¿vale? Y muchas veces coges a un amigo y dices, pon un disco. Pone uno, elige de estos cinco. Y además te los vas a poner tú. Y al ponerlo otro, te abre desahoga la... y dices, ya, de aquí a 5 horas. O sea, de pronto dices, ya sé lo que voy a poner de aquí a 5 horas. Encuentras el camino, ¿no? Encuentras el camino. Pero camino no, encuentras el mapa. El mapa entero. Entero. Pues te iba a hacer una pregunta. El Google Maps entero. Te iba a hacer una pregunta relacionada con lo que acabas de comentar. Que es una pregunta de unos oyentes, pero que no nos ha dicho quién es. Dice, ahí va una pregunta para Fran. ¿Puedes enseñar algún disco en el que tengas las anotaciones o estructuras que te hacías para pinchar? O sea, que lo que comentabas ya antes... Yo te voy a... Mira, te voy a enseñar. Yo, la bolsa de discos que llevo yo, bueno, llevo varias, ¿no? Pero está la general. Mira, aquí hay discos. Me gusta poner mucho vinilos, singles, ¿no? Ajá, ajá. Y tengo la de Camilion. En vez de poner el app de Escalator, sí, en vez de poner el EP o poner Maxi, en single. No sé, Joy Call, en single, ¿no? Son cosas que siempre me ha parecido más, ¿no? Es como el fetiche, ¿no? Sí, y después sí, el single, ¿no? Sí, sí. Y luego... los 10 pulgadas también, que me gusta el Danes, todo esto de 10 pulgadas, ¿no? Esto que es una maravilla de música 80, de guitarras, el Numero Army, ¿sabes? Uf. Y entonces, yo anotaciones, nunca tengo anotaciones. Yo, por ejemplo, incluso, muchas veces casi no me ha dado tiempo de poner los vinilos porque no le pongo ni qué cara. Este tiene 4 temas, este 10 pulgadas. Ajá. Y siempre tengo que mirar corriendo a ver cuál es, porque así me entretengo. Ah, ¿sí? ¿Sabes? Sí, me gusta ver normalmente cuando llevas tiempo pinchando un disco, lo distingues por los surcos, ¿no? Sabes que esta cara porque tiene las dos temas igual de largos, sí, y la otra tiene uno muy largo y uno muy corto. Entonces, prefiero estar fijándome que tener marcas. Claro. Porque te mantiene despierto, te mantiene activo. Y al mismo tiempo te da para pensar, si no te da tiempo a llegar a meterlo, te hace cambiar la sesión. Wow. Claro, yo creo que es un error llevar... No me gustan las sesiones grabadas en casa. O sea, todo planificado. Porque para eso coges y metes una cinta, le das al play, la grabas en tu casa, le das al play y te quedas oyendo como todo, los demás, ¿no? Claro, si tienes la mezcla preparada, ¿no? Si tienes la mezcla preparada, es como dices, bueno, pues ya tengo la mezcla montada, ¿no? Y me la traigo hecha, ¿no? Vale, bien. Mira, te voy a enseñar ese, porque es el... básicamente, eso sí que es una especie de marca, ¿no? Ahora verás. Que... aquí, mira. Este. El de... El Asao Santuario de los Cool, ¿no? Sí. Yo aquí siempre llevo, porque para no ocupar tanto... llevo el de U2 de el New Year's Day, la versión americana, el U2 Remix, uh-huh, que está perfecto, y el Hard Rain, sí, ¿vale? El Diamonds. Por ejemplo, yo lo de las marcas, por ejemplo, este sí que lo tengo marcado porque lo tengo que meter en 8 segundos. Ajá. O sea, poner uno, quitar el otro, preparar los cascos, preparar la velocidad y tenerlo preparado en el sitio 8 segundos. No hay más. Ajá. Es el tiempo que tarda el tío en cantar, 10, 9, los... el tiempo que hace los 10, que sean 9, 8, 9 segundos, y cuando termina, tienes que lanzar el disco, el otro. Claro. Entonces tampoco puedes buscar. Es la única marca, creo que es de los pocos que tengo marcados, ¿no? Que tengo este rayado. Y tengo, por ejemplo, el de Ginger, el español, porque tengo el inglés también. Pero el inglés tiene 1 minuto de entrada, en vacío. Uh-huh. Entonces no llegas a tiempo. Entre que pones la aguja y empiezas a buscar, tendría que hacer la marca típica de para el scratching, que lo metes o lo pintas o le pones una cinta y dejas caer la aguja. Pero yo prefiero buscarlo, tiene más emoción. Claro. Eso, o sea, yo no sé, yo prefiero. Yo muchas veces me he quedado sin ponerlo porque no daba tiempo, por lo que sea, ¿no? Tienes que tener el vino ya fuera de la portada y preparado para echar el otro, dejarlo y ponerlo. Y buscarlo con cascos. Es porque yo desde el principio empecé así. Claro. Y no quise nunca asociarme a la forma de pinchar de scratch. Porque eso era de muy americano para el hip hop y música más lentas, ¿no? Uh-huh. Y yo pongo muchos vinilos que van a 220, 240 bits. No van a 100 como el hip hop. Claro. Entonces, no puedo tener marcas. Porque yo, por ejemplo, el Damned que te he enseñado yo,
El Danet 10 pulgadas, por ejemplo, una mezcla típica que ha sido en la época, que son de la misma época, es el Papan de Valium, sí, con el Danet. Qué bueno. Y tú dices, ¿Papan de Valium con Danet? O sea, sí, sí, el Sour Love. O sea, un After Pan Punk, porque era un grupo punk, ¿no? Sí. Con totalmente música negra, ¿no? De sí, baile sí, negra. Dices, y es porque el bajo es muy parecido. Entonces yo lo que hacía era mezclar los bajos. Cuando está el Papa de Valium, pum, 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 pum. Sí, y el de Danet es muy parecido. Es tum, 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 tum. Entonces mezclaba los bajos y tú ibas oyendo el disco, como entraba la batería, bajo por bajo, y al doble. A 240. Y entonces, claro, tú pasabas de estar bailando, tum, 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 acelerar, y luego cuando veía que llegaba el paro, o dejaba el parón y mezclaba otra cosa con el parón, ajá, o volvía a meter el Papan de Valium, se veía que la gente la había agobiado mucho. Volvías a meter otra vez el Papan de Valium y seguías con el rollo de antes. O seguías ya por arriba, por eso, con como Tempest o todo eso, que van a esa velocidad rápido, ¿no? Mezclando ya 4 o 5 discos rápidos, o la parte rápida de Sula 6, Sula Go de los Clash. Que el disco ese lo hace. Ahí es donde aprendí a hacerlo, con el Sula 6, Sula Go. Pues el Sula 6, Sula Go va a 118 y se dobla. Claro, están hablando porque estoy viendo, estoy de reojo mirando el chat que están diciendo todos los que están viendo ahora mismo, que son más de 400 personas viéndonos en directo, que nos están diciendo que esto de los 200 BPM es porque hablas de velocidades dobladas. Eso es lo que... No. Así. O sea, a ver, el solo o el Tempe va a 240. Sí, pero que los mezclas con otros, que puedes mezclarlo con velocidad doblada. Sí, sí. Exactamente. Es para aclararlo. Porque coincide. El bajo es muy parecido. Y lo que hago es mezclar los bajos y entrar todo y de pronto está cantando. Exactamente. Es para aclararlo. El Danet, ¿no? Es para aclararlo. Y es como hace. Lo que te comentaba, Sula Sea, Sula Go de los Clash lo hace. Es Sula Sea, Sula Go. Y de pronto Sula Sea, Sula Go. Sí, sí, se dobla. Claro, claro. Lo hace dos veces. Sí, sí. Bueno, entonces ahora... dices, si esto lo hace, yo también. Claro que sí. Que hay cierto, algunos. Sí, sí, dime. Que por cierto, la música indie de la última crisis volvieron a copiar esas cosas que hacían los Beatles, hacer eso y hacer los estribillos en lo rápido. Ajá. A ver, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llamaban estos? Es que es tan bonito, tan bonito. Uy, va a salir ahora. Es que hay varios que doblan. Ajá. Muy famosas, ahora que pegaron muchos. Es que. Bueno, estoy viendo otra música o viendo otro disco, me cuesta mucho acordarme. No sé si te pasará a ti. Sí, eso pasa. Pero, sí. No me... pero luego me viene, luego viene, luego viene. Sí, ahí sí, estoy viendo aquí que hay algunos que me están diciendo por aquí que Julio está flipando. O sea, yo estoy flipando, sí, sí. Y tengo que confesarlo porque estoy maravillado con todo lo que estás explicando, porque de alguna manera es la esencia de la música interpretada a través de un DJ. Claro, es que es como te lo... Tienes que imaginártelo tú y hacer solo imaginar a los demás. Claro. Oyéndolo, cuando estás pinchando, ¿no? Y entonces, como les estás cambiando de ritmo, de velocidad todo el rato, uh-huh, de estilos, por eso cambiamos el estilo. Yo, por ejemplo, siempre he intentado hacer una curva un poco como un corazón, ¿no? O sea, un pico muy alto de mucha velocidad, luego bajar muy rápido abajo y ya mantienes un rato y otro pico. Uh-huh. Y vas como a hacer dos saltitos, haces como un corazón pinchando en las velocidades. Yo, por ejemplo, ahora yo me escandalizo porque cuando cojo sesiones de todo el mundo, sí, no sé si le gusta a la gente hacer igual tan monótona, a la gente en general ahora, gente uh-huh, más joven, y quieren estar todo estabilizado. No sí, sé. Sí. Es como creer el maná en el desierto y vivir como ir dando vueltas por el desierto durante un montón de años, ¿no? Todo el día maná y ya estoy contento, pues no. O sea, yo creo que es mejor comer cada día una comida y hay días que no te gusta la comida y te la comes. Y al cabo de los años no te gustan los pimientos y te comes los pimientos que te encantan. ¿No le ha pasado a todo el mundo? Cierto. Cosas de pequeño cuando comes y luego comes y te gusta, pues con la música te suele pasar lo mismo. Ajá. El típico de música que dices, qué complicada es, que tal, tal, luego con los años te encanta. Claro. A lo mejor es la que más te gusta. Y eso es un poco la evolución mental de cada uno, ¿no? Te hace... La música te hace transportar. Entonces, ciertas épocas de la vida llevan con música a otra. Vamos a ponerte otra. Vamos a ponerte otra pregunta, ¿eh? Fran, que te vamos a poner otra pregunta. Vamos allá. ¿Saben ya quién mató a Laura Palmer? Está muerta.
envuelta en un plástico. Ah, esto es emocionante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Julio. Mi nombre es Fernando. Soy de Valencia, de un pueblo de Valencia que se llama Alberic. Y primero y antes que nada, darte las gracias con palabras grandes, con letras grandes, por este programón que estás haciendo y que creo que deberías plantear hacer un documental con todas las entrevistas. Bueno, mi pregunta para Fran sería, cuando salieron los horarios para abrir, horario nocturno y horario de mañana, domingo mañana, abrir a partir de una hora las discotecas, ¿qué es lo que se hacía en Spook cuando terminaba un horario y comenzaba el otro un poquito más tarde? ¿Vale? Muchas gracias. Y nada, Julio, enhorabuena, ¿eh? Venga, hasta luego. A ver, eso fue, se cerraba para limpieza de, a ver, sobre las, cuenta que eso viene en la época que es de, después de Alcalá 20, ¿te acuerdas que se murió gente en el que se pegó fuego? Sí. Y luego otra discoteca en Zaragoza. En toda España se hicieron muy duros los horarios de discoteca porque, pues, ya, digo, no sé qué tiene que pegarse fuego un sitio a las 12 de la mañana que a las 7 de la tarde. Bueno, eso es, o sea, eso es política. No hay que la pueda abrir política, a las 5 sí, de la tarde para niños o para gente joven y estar abierta hasta las 4 de la mañana, pero no sí, puede estar hasta las 5 porque ya se puede quemar. No, o sea... Bueno, pero ya sabemos que esto es política. Claro, cuando, claro, cuando la política se pone por medio, te puedes esperar lo que quieras. Sí, sí. Entonces, se legisló de que a las 4 y media para casi toda España fue como una especie de combinación. Barcelona ha estado muchos años trabajando hasta las 4:30, 5:30 de cerrar los sitios. Yo me acuerdo que pinché en Barcelona y me decían, y fui con Quique Jaén y me hice pinchar, pinchó tres discos, porque yo veía la hora y digo, pronto, claro, yo acostumbrado, ¿sabes? Y claro, yo llevaba pinchando a las 12 y digo, desde las 12 y cerraron a las 5:30 y lo dejé pinchando a las 5:10 o 5:15, porque me dijo, pues que cierra a las 5:30. Entonces cuando me lo dijo, digo, ¿cómo a las 5:30? ¿Sabes? Me quedé asombrado, ¿no? Dicen, no, es que en Barcelona cierra muy pronto, ¿no? En Valencia siempre fuimos un poco más largos. Entonces, en aquella época, cerraba a las 4:30, ¿no? Y como se hacía la sesión de madrugada, a partir de las 6 de la ley en España era que podía, era, a partir de las 6 de la mañana era otro día nuevo. Uh-huh. Era cuando empezaban las fábricas. Entonces, uh-huh, tú podías volver a hacer ruido, ¿eh? Era un rollo de poder hacer ruido. Entonces, cerraba a las 4:30 y hasta las 6 no se podía volver a abrir. Entonces, obligaban a limpiar. Entonces, la gente se quedaba cerrada las puertas y bajaban las persianas. Eso, la ley de como las puertas de seguridad estaban, podías abrirlas. Ajá. La gente cerraba las puertas de entrada y de salida normal, pero las de seguridad estaban, podían abrir, ¿no? Entonces, la gente se quedaba dentro con las luces de limpieza puesta, un grupo de limpieza limpiando entre la gente, todo lleno, limpiando la sala. Y se volvía a abrir a la hora y media. Y la gente aguantaba hora y media y sin tomar. Las copas se las pedían justo en el último momento. Ajá. O cuando ya empezaban a eso, durante 15 minutos ponían un montón de copas a todo el mundo, aguantaban ahí y luego a las 6 se volvía a abrir. Tú fíjate, están hora y media esperando para poder quedarte una sesión. Al poco tiempo, como mi cuñado era abogado, yo preguntando, me dijo, eso hay un resquicio. Dice, yo te lo miro. Hay un resquicio que tú puedes tener al arreglar media hora por desalojo y limpieza. Yo mismo, o por limpieza, con la misma limpieza, para entrar la gente, los que trabajan. Uh-huh. Vamos a hacer... Solo cerraban media hora. Vamos a hacer una cosita, Fran. Solo cerraban media hora, ¿no? Fran, luego, vale, cuando lleva ya... Espera un momentito, espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, Fran, porque como se está sobrecargando la red, voy a desconectar la llamada y te vuelvo a llamar. Dame, nada, unos segundos, ahora mismo. Ah, vale. Vamos a llamarle porque esto es súper interesante. Ya sabéis que más o menos los que conocéis bien el programa, lo que ocurre es que cuando pasa una hora, aproximadamente se satura todo un poquito. Así que lo que vamos a hacer es volverle a llamar. Ahora sí, estamos de nuevo. Se sobrecargan un poquito la red y ya estaremos más fluidos ahora. Vale. Vale. Entonces, se cerraba al final media hora. Y claro, cuando llevas ya año y medio, la policía va haciéndolo. Y entonces ya dices, pues dejo abierto todo el rato, ya nos quedamos abiertos. Ya
se queda como algo que no, ya hemos sido 40.000 veces, me lo han enseñado, esto, el otro no, uh-huh. Y la gente no lo... Dejó de aparecer la policía, ya se acostumbró hasta la policía, ¿no? Qué bueno. Y ya se quedó eso. Luego ya con los años han legislado lo contrario, o sea, han... Sí, van cambiando. Por tanto, a España, por otra parte. Cierto, uh-huh. Cierto. Vamos a ponerte otra pregunta. Hola, buenas noches, soy Diego de Murcia. Y trataré de ser, Julio, lo más breve posible. Son dos preguntitas para el maestro Fran. Una de ellas es, a mí lo que me gusta mucho de los 80 era la variedad musical que había. Cómo te podías permitir hacer paradas, las sesiones tenían una gran variedad musical. ¿A qué crees, Fran, que se debía esto? ¿Era porque los géneros no eran muy específicos, los DJs que hoy en día no toman riesgos porque sigue habiendo géneros mezclables, el público no lo aceptaría? Y la otra pregunta, que como buen amante de la alta fidelidad, que bueno, ¿qué consejo nos darías para casa? Que disfrutemos a gusto de la música. Un saludo y muchas gracias. ¿Empezamos por el equipo de alta fidelidad? Pues, bueno, vale. A ver, hay dos... Los dos extremos, como siempre, los extremos se tocan, ¿no? Sí. Hay una cosa en el audio que para oírlo con los altavoces dinámicos es oír un larga banda bueno. Que hay un montón de alta calidad, ¿no? Mm. No hay que irse a Voxative con 14.000 euros la pareja de altavoces sueltos, del altavoz, lo que es el altavoz físico, pero puedes encontrar por 1.000 o eso un par de altavoces. Bueno, incluso los Fostex, el famoso 160 de Fostex, y hay dos o tres de Fostex, ¿no? Que es un 8 pulgadas de papel blanco, como el Yamaha NS9, pero es una larga banda que te cubre muy bien desde 50 ciclos a 20.000. Uh-huh. Y lo que tiene bueno es que tú lo oyes todo en un punto, es como un coaxial, pero sin ser coaxial, no hay filtros, no hay tal, no hay cambio de tal. Entonces lo oyes todo como cuando oyes la música con los cascos, que es lo mismo, es un diafragma solo. Uh-huh. Entonces te suena por fuera como suenan los cascos, ese sistema de oír el estéreo mucho más claro, pero claro, tienes el cabo de la banda, ¿no? Y luego ya los otros extremos, que ya son las trompetas de Jean-Marie Leclerc o las Tractis, ¿no? Con motores de TAD, yo tengo motores de TAD de 1 y 2 pulgadas, y los JBL-305 que tengo yo de los años 50. Eso, esas bocinas grandes, que son cónicas, ¿no? Pero abren muy bien porque trabajan con la onda en espera, ¿no? Entonces, cuando llega a los bordes, se abre. Entonces, tienen mucho más dispersión de lo que crees que va a tener. Y eso, claro, son trompetas muy grandes. Eso que se busquen... Que entren, por ejemplo, en Avantgarde, que es una marca alemana, Avantgarde. Uh-huh. Y ahí verán en serie, ellos hacen en serie ese tipo de cosas y con sus propios altavoces, ¿no? Y luego los otros ya es hacértelo tú, comprar tal y motores... Claro, estamos hablando de motores que valen 4.000 euros cada uno. Eso, ¿no? Yo tengo el L15 de JBL de los años 50 también, altavoz. Tengo el TA de 1.600, pero el de Alnico, el A. Entonces, altavoces clásicos que son referencia que aún siguen siendo, mira, los mejores monitores de estudio llevan esos altavoces. Siguen. Claro. La pareja típica de altavoces de 2.15 con trompeta de madera de TAD. Cierto. Pues son esos altavoces, ¿no? Pero claro, vale una pasta. Claro. El extremo bueno, brutal. Exacto. Y luego el de larga banda, que con 8 pulgadas. Que también hay gente, lo que hace es poner 8 pulgadas de ese tipo y luego poner un subgrave con un 15 por bajo. Solamente dando la parte muy baja, ¿no? Entonces tú oyes casi todo y solamente el fondo de subgrave con el altavoz de 15 pulgadas o de 18. Mejor un 15 que es más rápido. Te preguntaba antes sobre lo de la variedad musical de los 80. Sí. Ah. Sí. Hombre, variedad. A ver. Incluso ahora hay más variedad. Lo para que. Lo que no se hace la gente o lo que hace. Hay un público que sí que oye ese tipo de variedad, ¿no? Por ejemplo, que es la típica discoteca de ¿cómo se llama esto? Uy, de Erasmus. Sí. Le ponen toda la época de rock and roll, de electrónica, de famoso, ¿no? Uh-huh. Michael Jackson, le ponen novedades, le ponen hip hop. Y ellos, como están medio estudiando, medio vacaciones fuera de su país, se lo pasan bomba. Pues es más o menos lo que hacíamos en aquella época, pero con no menos comercial, porque claro,
ese tipo de Erasmus lo que hacen es, los DJs que buscan, sobre todo el que sean hits. Que hayan salido en el Billboard o en las listas inglesas o sea, ¿no? Claro. En las listas principales de aquí, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que no es como antes, que era mucho más música independiente o incluso experimental, ¿no? Uh-huh. La que poníamos. Entonces era buscar en todo lo que no fuera los canales normales de música de discoteca. Ni de discoteca ni de radios. Claro. Y estuvimos al margen en Valencia esa época, sí, ¿no? Y luego ya se trasladó a España y luego se desapareció todo, que es al revés, ¿no? Todo eso desapareció. El poder ser muy variado en la música desapareció. No sé por qué. Se han quedado monotipos. Sí, sí, sí. Hay mucho. Creo que más, cuando me haces luego otra pregunta que es más de ese tipo de las fases y todo eso, ¿no? Sí. Y lo podré desarrollar mejor. Pero podré decir por qué. ¿De dónde viene? Hay una persona que nos sigue que se llama Pep de Barcelona y te pregunta si te gustan los acrónimos de Bacalao y Remember. Él personalmente piensa que no ayudan nada a la hora de destacar la calidad y cultura musical vivida en Valencia. Vale, yo cuando hizo Luis Costa el disco de Bacalao, fíjate cómo le llamé, digo, oye, me he enterado que me han llamado Bacalao. Sí, tío, digo, a mí no me saques. O sea, a mí no me saques. No, porque, a ver, luego el libro no tiene que ver. Es un impacto que hicieron porque es lo que se oía en Madrid, en Barcelona, respecto a Valencia, ¿no? Pero realmente se quedó con un tipo de música que era bastante sencilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, muy un dance con sesiones, con tal, ¿no? Y luego tipo hardcore, techno, pero también muy sencillo, ¿no? No es del que el que se ha quedado para toda la vida, ¿no? Algunas sí, pero pocas, ¿no? Entonces, como siempre, en todo hay algo bueno. El problema de Bacalao es que ha quedado eso, y el Remember igual. Llamar el Remember a una cosa, para mí Remember también son los Beatles, los Rollins. Claro. Incluso Rosalía, porque Rosalía ya es del año pasado el disco, ya no es actual. Claro. Entonces Remember sería todo, no es lo que está pegando en este momento. Uh-huh. ¿No? Claro. Entonces llamarle Remember a esa época para recordar, pues bien, sí, puedes recordar, pero no me gusta, ¿no? Porque yo creo que es poner música y es como si tú, cuando vas a conciertos de algunas salas, grupos clásicos, entonces vas a ver Remember. Claro. A oír Remember allí. Todos los del rock and roll, todo, no sé. La música clásica más Remember no puede ser. Es verdad. ¿No? Es verdad. Pues mira, precisamente lo que acabas de comentar referente al libro Bacalao. Hay uno de nuestros oyentes, nuestros seguidores, ahora no recuerdo cómo se llama, que luego si queréis, si te sientes identificado, lo puedes decir, soy yo, en el chat, te hace un pasaje narrado por este chico a través de palabras escritas de Nando Biscontrol, ¿vale? Vamos a ver cómo te define nada más y nada menos que Nando Biscontrol. Entró en la cabina y pinchó el Uncertain Smile de los D.D. y lo mezcló con otro que le iba de puta madre. Y justo en el momento en el que estoy flipando con aquella hermosa mezcla, con ese segundo disco que yo ni conocía, se gira y aprieta el play de una pletina que tenía justo detrás y suena el No mires a los ojos de la gente de golpes bajos. En cassette. Y ya te cagas. Me digo, ¿cómo? ¿Tiene contada la velocidad y el registro de las vueltas del cassette? El nota sabía exactamente la velocidad de grabación del cassette y lo soltó en el momento exacto, cuando entra el acordeón del tema de los D.D., en ese preciso instante suena No mires a los ojos de la gente a tiempo los tres. Ahí ya me cagué vivo. En ese mismo instante me di cuenta de lo importante que es no solo ser consciente de tu trabajo, sino de lo que es crear un golpe de efecto. De lo que es decir, hola, esta es mi tarjeta de visita, soy Fran Lenaer. ¿Cómo te quedas? Yo en Coliseo me acuerdo que estaba poniendo rollo Los Fron o Burguesía, eso en medio. Estaba poniendo un disco americano, el grupo es que no me acuerdo, es un grupo de ese estilo americano, ¿no? Y les hice a bailar a todo el mundo el feo de esa noche. Tenía la esa, no, claro, porque estaba todo el mundo ahí de súper potente tal todo el rato y digo, pues ahora verás, ¿sabes? Y es un puntazo, ¿no? Porque es un poco, es un friquismo, es un poco glam, ¿no? También. Sí.
Pero, no sé, te despierta, de pronto dices, joder, tío, me han hecho bailar el frío de esa noche, ¿no? Parezco otra vuelta. Ese claro. Punto de que le cambia el chip a la gente, ¿no? Esa es la esencia, don DJ. O sea, exactamente el saber, antes de que la gente que está bailando, saber que eso es realmente lo que quiere. Mira, te voy a recomendar un disco que se me rompió en Barcelona, pinchando en frente justo en el hotel, en frente de la catedral, en Villa Aletana, con los cruces de las aceras, lo que hay, bultitos para los ciegos, para que sigan con el bastón. Sí. Entré con el carrito, con los vinilos, que llevaba dos cajas de naranjas, que lo lleno de vinilos, sí. Y justo he apoyado arriba los singles. Y si veo el single, veo dos discos que uno no lo he recuperado, ¿no? Pero el otro, el single, que se llama el Philips AG4000, que es español. Ajá. Es un single de los años 60, que era para los portátiles de Philips, de esos que abrías una caja y ponías los discos, ¿no? Sí. Y es el disco de demostración. Para venderlo. Pues ese disco es una maravilla para poder hacer jingles y llamar a la gente, porque hace muchos parones y habla un tío tipo radio, tipo el Nodo, parece el Nodo, sí. ¿No? La radio antigua es esta, ¿no? O, sí, Nodo, sí. O así, esas voces así antiguas, de principios de los 60. Y entonces el tío habla y dice, pues lo dice, ahora este toca discos porque funciona así, claro, la gente está viendo un equipazo. Sí. De miles de vatios, sonando al bruto, y claro, como que el equipo funciona a pilas, este equipo funciona a pilas, le da pilas, ¿no? Y gracias a su alto rendimiento, no sé qué, y entonces, claro, te permite y pones una canción, ¿no? Pones una canción, entonces en un parón, de pronto dice, bueno, ahora vamos a volver a oír un poco más de música moderna, todo con voz antigua, ¿no? Dice, ahora vamos a oír otro poco más de música moderna, y pum, y cambias de rollo. En otro redoblarón, habla una señora y dice, ahora vamos a oír un poco de música de guitarras y metes un guitarrazo. Toma ya. Y es un disco que tiene un montón de entradas así porque ponen trocitos y cada vez dice un fragmento de cosa. Y te hace unos jingles brutales. O sea, le puedes poner. Y la gente está más pendiente de lo que dice la persona y luego lo que entra. Sí. Le da igual que hayas cambiado tres estilos de música de un tirón. Claro, claro. Les mantienes alerta. Les mantienes alerta, claro. Las alertas no, y aparte, como te dice, ahora vamos a poner un poco de guitarras. Sí. ¡Bum! Y metes guitarra. Estás poniendo tecno. Claro, ¿sabes? Claro. Y como cuadra, y la voz le dices, que la voz esa suena, claro, suena hace 50 años, 60. Oye, pues la muestra esa de ahora poner música moderna, eso hoy en día, le pones en un sample, en un tema y triunfa. Sí, sí, no, yo en digital lo tengo, porque yo tenía dos y uno se lo regalé a un amigo. Y menos mal que ese amigo lo grabó en digital. Sí. En digital. Yo prefiero que tenga el disco él, claro. ¿Sabes o no? Ya que se lo regalaron, a mí se me rompió. Ya conseguiré otro y si no, pues lo pongo en digital, que tampoco pasa nada. Con tal de que suene, lo más de que suene. El formato ya ha estropeado muchas cosas todo, pero también ha beneficiado en otras cosas, ¿no? Que puedes tenerlo. Claro. Y hay cosas que pongo en digital porque he perdido el disco y tengo la portada. Y el disco pinchando se me ha perdido en el sitio, se me ha quedado en un sitio. Y tengo varios discos, tengo la portada y no tengo el disco. Es curioso, ¿no? Y entonces lo pones en digital y dices, bueno, pues a mí no lo pongo. Es cierto, es cierto. Te voy a poner otra preguntita más, que sería la última de audio. Vamos a ella. Denis de Andorra. Gracias, Julio Fadas, de nuevo. Y bueno, una pregunta para uno de los maestros de maestros. Vaya, dos preguntas. Una, ¿por qué las mesas de mezclas actuales no empastan tan bien como las mesas antiguas, tipo Eckler, Formula Sound, Rodec o las Soundcraft, o las Harrison, vaya? Y la otra, ¿por qué los disjockeys actuales no ponen música clásica? Muchas gracias a todos. Buena pregunta. A ver, la música clásica. Empezamos primero por la música clásica o por las mesas. Lo que tú quieras. La música clásica no pone música clásica. Yo intento meter cosas de estar así con violines, con lo que sea, ¿no? Que lo que me gusta lo meto. Lo intento meter. Como esta. Esta queda con electrónica brutal, ¿no? En la violines estos. Normalmente esta sí que sí, porque es una melodía que el tío, como Ethan Johnson, se hace un sampler. Con un pedal de sampler, se amplía un trozo de golpes en el propio violín y luego va siguiendo ese ritmo, que es como un metrónomo, ¿no? Uh-huh. Entonces se puede mezclar. Pero bueno, tú tienes cosas muy bonitas que estoy intentando hacer, que no sé si al final de adaptarlas. Pues hay una versión del Where Is My Mind de los Pixies en piano, que es preciosa, que queda genial, genial con la segunda cara de Ice House, del
del... Sí, Grauzone, Grauzone. Grauzón, el film 2, el film 2 de Grauzón, ¿no? Y queda brutal. Pero bueno, te sale una... Lo normal es que te salga una bien y una mal. O dos mal. Porque tiene parones de silencio muy largos. La clásica tiene los silencios largos, tiene acelerones para que quede más vivo. O sea, es lo que se hacía antes. Los maxis que tengo yo, algunos de lo que se, cuando se mezclaba, pues las mezclas eran muy difíciles. Se hacía el corte, los remixes se hacían a corte de cinta, y entonces tú o le añadían una reverb y grababan la reverb y la grabado, y luego cortaban. Y entonces, claro, le añadías un tiempo, medio tiempo. Entonces ya se descuadraba todo. Uh-huh. O la típica entrada de hacer el redoble más corto y quitarle un tiempo al redoble. Entonces se te pone a contratiempo con otro vinilo. Claro. Con una base normal se te pone al revés. Entonces la música clásica es básicamente eso. O sea, igual que esos mixes, es alargar porque queda más bonito al oído. Entonces, alargas el parón y entras o al revés. Corta, y entro antes porque así es sorpresa. Das como velocidad a la música. Y luego la música clásica tiene los tempos de un director de orquesta, que es lo que marca, suele hacer trozos lentos y trozos muy rápidos, pero no cuadran, no lo doblan. Muchas directamente aceleran. Y te pasas de estar funcionando a 100 beats a 140, porque le da gana al director, ¿no? Lo ve más bonito. Y el otro director lo hace un poquito más intermedio. Va un poco más rápido lo de delante y un poco más lento lo de atrás. Pues la clásica, cada director tiene un toque, que es el que da el tiempo. Pues es difícil ponerla, sobre todo. Claro. Sí, el bolero de Ravel, sí, porque el bolero de Ravel, por ejemplo, se mantiene. 4 o 5 se mantiene, pero el resto no es que una sinfonía vaya a diferentes velocidades. Cierto. ¿Y la diferencia entre las mesas? Por eso creo que como no cuadra, sí. La gente es tan inútil que no lo intenta. Que no lo intentan, claro. Cierto. O sea, inténtalo al menos. Y en cuanto a las mesas de mezclas, la diferencia entre las digitales y... A ver, las Eclair primeras, respecto a las siguientes, suenan mucho mejor las negras, sobre todo la anterior a una, esta y esta, las negras. Toda la serie, cuando empezaron ya las grises, ya cambia mucho la cosa. Y luego, porque ya empezaron más a influenciarse tal. Luego, las últimas Eclairs analógicas de hace 10 años o menos, o tal, esas que son para mezclar con dos pistas solo, esas también son buenas. Hay algunas que además llevan también balance, le han vuelto a poner balance, le han puesto, ¿sabes? Sí. Y esas suenan muy bien. Entonces pasamos a los dos extremos, ¿no? Hay una poca intermedia, que no suenan tan allá. Y en paz también porque las primeras, lo que he dicho yo, desconectas entre los tonos, que va hasta el tono este. Todo eso entre un circuito que corta el que va hasta aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso antes, la mezcla, los integrados para la señal que sea todo línea, y luego la mezcla final. O sea, eso antes tiene un integrado cada pista, y tiene muy pocos componentes. Claro. Entonces la onda, la señal te la trabaja muy, muy limpia. Tú ves una fórmula Sony, ya cada placa tiene 500 componentes. Claro. Pues la digital es ya mucho más complicado, porque es hacerlo todo en electrónica y a tiempo real. Que tú te acuerdas con la evolución de la música que hemos vivido todos, la música consumía más recursos antes de las compresiones, sí. Más recursos que el vídeo. Los sintes digitales de analógicos, hasta que no ha habido pepinos de ordenadores potentes y programas que lo hacían bastante bien, no funcionaban como un analógico. Cierto, ¿no? Los emuladores, o sea, no eran correctamente buenos. No, y ha costado mucho, más que el vídeo. Y entonces las mesas digitales no empiezan tan bien porque están trabajando con dos algoritmos digitales, como con dos MP3 o con dos WAVs. Claro. Y les cuesta, ¿no? O sea, y por ejemplo, las Pioneer famosas, como vendían compacts, sonaban muy mal los fonos. Los fonos sonaban fatal. O sea, tú intentas pinchar con una. Ahora no, ahora han cambiado cuando empezaron a hacer platos. Ahora ya de pronto, cuando justo salen los platos de Pioneer, las mesas que salen a partir de ahí, las 750, hasta la barata, las 750, sí. Las 2000, sí. Nexus 2, ¿verdad? Ya suenan bastante bien, ya suenan bastante parecido a una Rode, ¿no? A una Stafford antigua, ¿te acuerdas de la Stafford como sonaban brutales? Sí, sí. ¿Sabes? O no sé, o las americanas, ¿no? Las Rane sí que han mantenido, siendo medio digitales, sí que han mantenido potencia. Las Rane, como venían del analógico, sí que han mantenido bastante cuerpo. Pero bueno, la mesa antigua era porque la sencillez hace que mezclen bien.
Por ejemplo, igual que las mesas de válvulas. Mesas de válvulas, realmente de válvulas, válvulas no hay. Había una tele audio de 12 canales que podías usarla, inglesa, pero casi todas, la RANE, por ejemplo, solo tenía dos líneas de válvulas. Las dos últimas líneas, las demás eran todos transistores, bueno, integrados. Y las mesas antiguas, como la Vortex y alguna de estas, iban con transistores. Esas aún tienen más piña y aún mezclan mejor. Esas tienen una piña, lo cual soplan, porque claro, el transistor estaba pensado para un montón de señal, claro, no para esas señales tan bajas. Entonces, o van sobradísimos, dinámica, la que quieras. Claro. Salen los altavoces volando, ¿sabes? Esa es la diferencia de esas. ¿Crees Yo creo que vale la pena probarla, ¿eh? Yo he probado, he quitado mesas súper guays, todas las de moda. Ajá. Las LG suenan muy descafeinadas, porque cuenta que es un producto inglés. Y los ingleses siempre, el sonido inglés siempre ha sido muy finito, muy de para allá, tal, ¿no? Las mesas, por ejemplo, las formas son un poco más tipo las Rodec. Ajá. La Rodec y todo eso viene de Bélgica, que estaba DDA, las mesas DDA de concierto, que eran un poco más brutas que una mesa inglesa, pero tenían mucha potencia. Para rock and roll iba muy bien. Entonces eso, la circuitería te la pasa a esa gente, ¿no? Entonces se consigue más piña. Es como los filtros activos lo oyen los ingleses y menos BSS, los demás son demasiado finos, Tenny y todo eso, ¿no? Hoy es un filtro americano y el equipo suena americano. Sonido americano, sonido inglés. Qué bueno, qué bueno. ¿Crees que un DJ actualmente conoce menos medios técnicos que antaño? Hombre, sí, porque yo conozco casi todos los DJs antiguos, incluso los de verano de costa, hablas con ellos, ¿no? Yo tengo amigos que trabajan en Benidorm, más mayores que yo, y los conocía ya entonces y después, ¿no? Porque yo he salido de muy jovencito y los conocía, ¿no? Y entonces te dicen todos han tenido que cambiar membranas de trompeta, de las trompetas que tenían en la sala, algún altavoz de graves. Ahora nadie se preocupa por eso, que lo haga otro, o alquila equipo, o alquilas, ¿no? Refuerza, no sé qué. Tú lo has hecho en sesión, sí, ¿no? En directo. Tú lo has hecho esto en sesión. ¿Eh? Que tú en sesión lo has hecho, en medio cambiar ahí. Yo he cambiado 15 pulgadas en sesión en medio de la gente, y sobre todo los turbos, los 10 pulgadas, los he reparado en marcha. O sea, reventarse el cono y con cartón de cajas hacerle el cono pegado con cola de contacto, corriendo. Dejarlo secar un ratito y volver a ponerlo. Las trencillas rotas de los 15 o de las esos, volver a soldarle cable en la luz. Y luego aguantar un año o dos con el cable de la luz ahí, en medio de una trencilla. Y eso hacía para no perder equipo. Así que era emocionante. Es que es emocionante subir una escalera ahí en medio de la pieza, una escalera, subirse ahí en medio y correr, volver corriendo, poner otro disco largo y volver corriendo a desmontarlo, llevarte el altavoz a la que vino, soldarlo con el soldador ahí y ale, volver a montarlo. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Te toman por loco, pero dicen, joder. ¡Qué bueno! En vez de bailar, ¿no? En vez de bailar o levantar el brazo hacia arriba, le montas el show de montar el altavoz del equipo en medio de la sala, ¿sabes? En vez de levantar el brazo, le montas el show haciendo. ¡Qué bueno! Una pregunta. Hoy por hoy, ¿podemos saber si Megabit va a realizar algún homenaje en forma de aniversario de sus producciones? Hombre, hicimos el concierto aquel. Julio está con lo de Interfront siempre, ¿no? Él mismo ha hecho versiones, ha reversionado cosas antiguas. Lo que queríamos hablar, que yo se lo comenté a Julio, ¿no? Que era que gente hiciera edits, editables, o revisiones de los temas nuestros. Y alguno que decir que ha hecho ahora alguna versión, he visto oído yo, ¿no? De Guapo. Pero bueno, lo difícil es conservar la esencia que le transmitimos nosotros en alguno de los temas, porque cada uno tenía un estilo, con lo que hablaba yo, ¿no? De esa búsqueda de sonar como otra gente que había sonado antes que nosotros y queríamos sonar como ellos. Eso es lo que no se ha hecho, ¿no? Y yo quiero que se haga un poco de actualizar lo nuestro al gusto de lo de ahora, pero que tenga ese feeling. Nuestros discos parece que estén grabados a veces en el 79, no en el 89 o en el 90. Sí, tienen esa esencia. Entonces, ¿no? Esto lo grabaron en el año 80 o en el 89.
Y es porque nos gustaba ese tipo de música de Grauson y de toda esa gente, ¿no? Que decían, hey, ¿cómo suena, no? Los Krauer, todos los discos antiguos de Krauer. Todos éramos fan de los Krauer, somos fan de los Krauer. Sí. En aquellas producciones... Y las revisiones que se ha hecho Krauer de sí mismos son demasiado de plástico. Ajá. No tienen el alma que tienen antes. Te dicen, es que los instrumentos, pues claro, busca instrumentos o busca un sonido que sea con ese alma. Uh-huh. Yo creo que se quedan en coger un sonido parecido, pero que no tiene el alma que tenía ellos mismos, ¿no? Uh-huh. No sé. Es que he visto varios conciertos en directo de estos regrabados. O sea, no los he podido ver en directo porque no los quería ver. Uh-huh. O sea, yo vi el concierto del año 90 o 91 aquí en Arena, no me acuerdo qué año era. Y claro, ahí aún tenían sintes analógicos, ya dos Farlights, ya un montón de Akai's Mill con los sonidos grabados sampleados de los analógicos. Ajá. Y entonces lo podían tocar, lo podían lanzarlo, claro. Pero sonando a los 70, claro. Aún, ¿sabes? No, los temas de los 70 sonaban a los 70. No querer sonar a lo que se hace ahora, ¿no? Claro. Porque los Krauer... Para mí son mucho más que lo que se puede hacer ahora, ¿no? Es como los Beatles en electrónica, ¿no? Cierto, cierto. Está en el MoMA. Claro. En el MoMA de Nueva York, el único cosa de música que hay en el MoMA de Nueva York es una sala de Krauer. Por lo que influenciaron la música moderna, por la electrónica y por el diseño que hacían ellos diferente a los demás. Ellos no fueron ni punks ni tal, iban, ¿no? Sí. Contra con corbata. Sí. Pero muy sobrio. Influenciaron en la moda y en la música. En las producciones que realizabas, ¿con qué secuenciabas los temas y qué equipo de hardware disponías? A ver, la secuencia casi todo lo hacía Julio o un par de amigos. Uh-huh. Y casi todo se hacía con el Cubase 1.0. Toma ya. Y nosotros ya estaban en el 2 y pico. Ajá. Y nosotros íbamos con el 1.0. O sea, hicieron un montón y como cambiaban cosas y luego no encontrabas lo que querías que estaba... Esto estaba aquí siempre y luego tenías que ir a otra subcarpeta a buscarse o no. Dentro de... Le meten tantas cosas que van añadiendo cosas que tú no las usas ni las quieres usar. Estás preparando la canción que quieres que lo que está metiéndole ahí suene y ya está. Y luego lo retocas algún retoquito, pero no coger y decir, bueno, vamos a hacer no sé qué... Es más... Lo dedicaron a hacer cada vez más producción como el Logic a estudio. Uh-huh. Para gente que graba en estudio, que le viene gente a grabar. Grupos, yo te lo pongo, te lo hago tal, te lo secuencio, tal. Y entonces al final te complican y no puedes estar todo el año estudiando un programa. Claro. Cuando has acabado el año, dices, no he hecho ningún tema. No hemos sacado ningún disco, ¿no? Cuando que va. Entonces te vas con el primero y de este funciona y con ese funcionamos todo el tiempo. Bueno, pues a pedales. A pedales totalmente. Pues... Incluso, fíjate, mira, hay temas... grabados con el secuenciador del M1, sí. Y con los secuenciadores del Ensoniq, del sampler Ensoniq que teníamos luego. Con el secuenciador porque era más rápido. Directamente se usaba ese y lanzabas otro aparato o dos más, sí. Y fuera. Uh-huh. Y no perdías tiempo en meter algo en ordenador, conectar todo, que lo reconoce, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿sabes? Qué bueno. Eso, la forma de funcionar de toda la vida. Yo que por eso mismo ahora, yo es que me da ganas de encender, yo tengo un Atari, ¿sí? Aún funcionando con el Cubase. Pero tengo un Cubase, el Cubase 1.0 audio, que es anterior al audio del PC. De Cubase. Bueno. De 8 pistas. Lo tengo en una Atari Falcon, que hay muy poquitos. Pero poquitos en el mundo. No poquitos en España. Hay muy poquitos y era una. Quería hacer la competencia ya Macintosh con el Logic. Sí. Y era el Cubase audio con el esto. Pues, yo lo tengo ahí guardado. Pues ya me has ganado ya diciéndolo de Cubase, porque vamos, yo sigo produciendo desde hace muchísimos años con Cubase y bueno, ¿qué vamos a decir? Antes pues, de que yo se... Yo tengo el otro del Atari. El primer Cubase audio de que sacó para Atari, antes que para PC. Qué bueno. Fíjate. Qué bueno. Pues antes de que se nos pase, hay una sección que se llama cadena de preguntas, ¿vale? Y la persona que estuvo ayer con nosotros te pregunta algo a ti hoy. Y a ti te va a tocar preguntar algo a la persona que estará mañana, ¿vale? Ayer estuvo con nosotros Carlos Gascón. Carlos Gascón es uno de los promotores y managers más reconocidos a nivel mundial. Y te pregunta, ¿qué piensas de la pérdida de la importancia de los residentes en las salas? ¿Por qué el residente ya no es importante cuanto antes si lo era?
¿Por qué necesitamos artistas invitados en un club? A ver. Podría estar a escribir un libro, ¿no? Sobre esto. Sí, no, hay muchas fases, hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo en mis viajes a Londres, cuando estando en la época de Spook, ¿no? Y de Coliseo. En esa época, en los 80, yo quise ir a una sala en Londres a oír música que me gustaba. Me acuerdo que hacían un concierto de los Messi que hay, pero que justo era el mismo día que me iba yo por la noche, ¿verdad? No podía verlos. Pero claro, yo digo, vamos a ver salas, vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Y ya funcionaba en esa época con promotores y con fiestas cada día de la semana, un tipo de música. Y porque en Londres, y esto también lo en el 90 cuando fui a Los Ángeles, también me fijé eso, ¿no? Uh-huh. Que los martes era electrónica, el día siguiente era reggae, el otro era funky, en Chicago lo mismo, ¿no? Y es porque en esos sitios grandes, realmente nosotros en Valencia tenemos tantas discotecas y pubs como casi toda Europa junta. En aquella época. Media España igual, ¿eh? O sea, nosotros también a los demás. O sea, nosotros teníamos más discotecas que el mundo entero, casi, ¿no? Y pubs en España, en esa época. Y entonces en Londres habían, cuando cerraban todo, habían 4 o 5 discotecas en la noche, abiertas en los 80. Porque la licencia de alcohol después del el famoso toque a las 11 de la noche de los ingleses eran muy caras. Solo tenían salas que podían mantener llenas todos los días. Ponían cada día un estilo y todo lo que le gustan en Londres, un estilo, iban el martes a oír reggae. O el jueves a oír funky. El fin de semana lo guardaban un poco para los turistas y para la gente normal, o sea, música de moda, la moda que estuviera, ¿no? Y entonces eso luego sea, como los ingleses suelen exportarlo todo, y los anglosajones, los americanos, uh-huh. Al final llega aquí. Y se traslada un modo de funcionamiento que no es el típico aquí de toda la vida de funcionar. Que también por eso los líderes españoles han tardado mucho en ser internacionales. Ajá. Porque éramos de sala. Éramos de sala. No éramos de hacer, ahora me voy a pinchar a Italia, ahora me voy a pinchar a Ibiza, luego me voy a pinchar a Londres. Aunque sea un mes en cada sitio y luego me voy a no sé dónde, a Singapur o me voy a Buenos Aires, que es lo de ahora. Entonces, antes era, tú tenías tu sala y como estabas trabajando en un sitio fijo, no te podías ir a hacer un vuelo a no sé dónde. Claro. Son formas que se han traído aquí. ¿Qué es mejor? Bueno. No se sabe. No se sabe. Bueno. mañana va a estar con nosotros... Sí, sí, dime. Sí que es. ¿Sí? ¿Sabes? Porque, a ver... Si tú vas a hacer un bolo a no sé dónde y te dedicas a hacer bolos cada fin de semana en 2 o 3 ciudades, ¿no? Que hay mucha gente que hace eso. Ajá. Saltando en Europa, en otro, de Londres o de tal. Te da igual, o sea, tú no conoces ni el feeling de la gente del sitio ni nada. Realmente la mitad de las sesiones que se hacen, el que meten de la sala que puede poner el mismo tipo de música de la ciudad, le suele buscar más a la gente de la ciudad que el que viene de fuera. Que por quedar bien, te dicen que le ha gustado mucho el este porque cobra 20.000 euros, sí. Vale, pero normalmente el de la sala conecta mejor con la, claro, gente que viene de su ciudad. Así es. Es que es un residente. Claro. Pero como también hacen sesiones diferentes, no es un residente fijo. Es residente para ese tipo de música. Es curioso, ¿eh? Todo eso, pues sí, creo que se puede hablar mucho. Hombre, claro, esto, aquí da para otro programa, tranquilamente. Mañana va a estar con nosotros César de Melero. ¿Qué le preguntarías a César? A ver, él es de la primera época del house de Ibiza, uh-huh, y también vivió la anterior, que era más ecléctica, ¿no? Como la nuestra. Entonces, la pregunta sería que cómo ve la evolución de la música de su estilo al futuro, porque claro, ahora hay, en los últimos años ha habido un cambio en el tecno y en el electrónico de velocidad, o sea, ha bajado todo el mundo de velocidad casi a ritmos de funky. Ajá. De 100-110, ¿no? Y el house era más rápido, sí, normalmente, que el funky, entonces, y luego se aceleró más, ¿no? Entonces, ¿cómo ve la evolución de su estilo de música a nivel general en las salas de todo el mundo? Porque él se mueve a nivel mundial.
Entonces me gustaría saber qué lo que opina él de cómo va a evolucionar. Si va a seguir bajando la velocidad, que al final no puede ni paz electrónica de la que estaban viendo toda la vida, todos. O habiendo crisis, que las crisis se aceleran, las músicas las hacen mucho más potentes porque hay rabia, hay desahogo, se va a acelerar otra vez. Vale. ¿Más entiendo la pregunta? Perfectamente, perfectamente. Y se lo vamos a transmitir. A colación de lo que acabas de decir, porque es yo, si me lo dices tú, me voy a quedar más tranquilo. ¿Tú crees que los BPMs definen un género musical? ¿O se está trabajando un género? Normalmente sí. Ha habido épocas que toda la moda tiene una zona de BPMs, que es el gran fallo también de lo que yo creo ahora. Bueno, el gran fallo. Sí. Se ha acostumbrado. Metes todo en el record box, te lo cuantiza. Sí. Y tú le pones el sincro y tú te oyes las sesiones de casi todo el mundo y tiene la misma velocidad desde que el 123,8 desde que empieza hasta que acaba. Ajá. Hora y media oyendo la misma velocidad. Qué o sea, bueno. A ver, tú no puedes hacer un disco y además oyes discos, temas de que van a 110 que se lo meten a 123 y otro que va a 130 te lo meten a 123. O sea, como ponen el master tempo, te lo bajan de velocidad y tal, y al final uno lo haces más aburrido y el otro lo haces demasiado acelerado. Claro. Que a lo mejor pierde mucho la armonía, pierde las armonías que ha diseñado el tío, que son mucho más bonitas las originales. Hay veces que queda bien, ¿eh? Hay veces que tú bajas uno y lo subes, queda mejor, al gusto del momento. Pero muchas veces queda horrible. Entonces yo creo que el no variar de velocidad es un poco triste. A mi gusto. Claro. ¿No? Claro. Es como el maná, lo que he dicho, es como comer todos los días pan con pan, comida de tontos. O sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. Todo el rato lo mismo, ¿no, tío? O sea, este disco es más lento y este más rápido, pero empieza con los lentos, sube un poco, luego vuelve a bajar a lentos y voy a subir. Y así al menos el estado anímico de las personas va a variar en tu sesión. No va a ser todo el rato estable el mismo. Es así. Por eso luego vienen los subidones y los hits. Claro. Porque si no hay subidón o no hay hits, la gente... Exactamente. Exactamente. Se convierte en algo muy monótono y que llega a cansar y aburrir. Sí, en esencia es así, de hecho es así. Yo sé que estás fabricando cosas. Perdón. Disculpa, dime tú, que estabas diciendo algo. Lo bonito que antiguamente, el típico que pinchaba el corte, que metía o con un redoble o en un redoble metía... Bueno, eso lo hacía yo mucho. No, tampoco se hacía mucho, ¿no? En un redoble potente metía un redoble de otro y entonces entraba la otra. Que a lo mejor era más rápida y entonces la gente pegaba el subidón, ¿no? Era el subido del redoble más luego acelerar la canción varios beats, ¿no? De un tirón. Y con una canción más potente, ¿no? Que eso, por ejemplo, lo hacía mucho con el Walk Away de los Sister of Mercy. Ajá. Que empieza... Con el redoble, ¿no? Metías una y no me acuerdo exactamente cuál, o Nimble Army, por ejemplo, también, con las dos de Nimble Army, el parón de la otra quitaba, dejaba el silencio, y entonces hacía el silencio de la mitad, que hacía un golpe, ¡tota! Y se cogía la guitarra a lo bestia, ¿no? Esos golpes, hacer el corte también es bonito. Pinchar al corte antiguo, ¿no? Claro. Que es sorpresa a la gente. Yo creo que la gente ahora ya se ha acostumbrado tanto tiempo a ser tan estable. Te asustan si haces eso, ¿no? Y dices, ¿qué ha hecho este tío, no? Y dices, y nadie se puede llevar un sobresalto a, no sé por qué. Sí, como sí, ver sí, una sí. Película de miedo y que no haya justos, ¿no? ¿No? ¿Nos puedes enseñar algo de lo que estás fabricando? Porque tú haces cosas, fabricas altavoces, estás haciendo alguna cosilla, ¿no? A ver. Sí, este es un trasto. Mira, esto lo tenía por casa. Un 8 pulgadas de grave medio, ¿no? Típico. Y lo que hice es desmontarlo entero, que funcionaba, ¿eh? Y me dediqué a hacer la bobina nueva con una lata de Red Bull, porque soporte de aluminio, y luego, bueno, el hilo sí que es de para hacer bobinas, ¿no? De que se compra en de electrónica. Y luego, ves aquí, si se ve de cerca, es una membrana de balsa, de madera. Ajá. Entonces, el sonido es bastante distinto, la rigidez es distinta al cartón. Entonces tiene un timbre de grave medio y de medio espectacular. O sea, mucho más natural que el cartón. Eso, por ejemplo, tal vez he hecho antes de larga banda de Voxatil, lo hacen así. Qué bueno. ¿Sabes? Qué bueno. Y luego la supresión de Eva. En vez de
En vez de buscar una de goma, digo, la hago yo con Eva. Claro. Así te entretienes. Claro. Para ir finalizando, que la verdad es que llevamos un buen rato, casi 2 horas, Fran. Te había dicho 1 hora y estamos casi 2 horas charlando. Yo me quedaría aquí hasta las tantas de la mañana, yo seguro que todos los que están aquí también. Pero para ir finalizando, ¿qué mensaje puedes dar a las nuevas generaciones de DJs? Pues que empiecen pinchando primero con platos, con vinilos, y que intenten esforzarse con los más difíciles que vean. O sea, porque eso, o sea, por ejemplo, yo le paso 4 o 5 discos a todos y que mezclen esos. Y cuando mezclen esos, todo lo que venga detrás les dará igual. O sea, ya de espaldas, con los pies, haciendo el pino, ¿sabes? Entonces, vale la pena arriesgarse, lo mezclas, intentas cuadrar con otro, te vuelves loco. Y más si son dos difíciles. Por ejemplo, hay una mezcla típica que me acuerdo que estaba hablando con David el Niño y con Ramón Moya, que hablamos de 2 temas. Me dicen, ay, y le digo, este disco lo mezclaba yo, que se lo puse de moda, el Hit Parade, que empieza a partir de la mitad, ¿no? Porque antes es como una especie de opereta. Uh-huh. Y ese lo descubrí yo, ¿no? Entonces yo lo ponía a partir de la mitad y es un disco bastante complicado de mezclar. Pero claro, yo lo mezclo con el TDA, con el Test Department, el Freedom. El 1, 2, 3, Freedom, bueno, 1, 2, 2, 3, 4, el Freedom, ¿no? Ese es aún más complicado porque tú lo oyes ese disco y te crees que es electrónico, de percusión y tal, brutal. Uh-huh. Fue elegido mejor disco, mejor maxi del año en Inglaterra. Y ese disco está todo hecho a mano, es percusiones a mano, todo tocado a mano. Oh. Y tú lo oyes y crees que es electrónico. Entonces, y se va, bueno, fíjate, claro. Un montón de tíos tocando percusiones todos al mismo tiempo a mano. Oh. Pues está hecho en directo, como está en directo. Entonces tú lo intentas mezclar y se te va por todos lados. Entonces tú mezclas uno con el otro y entran bien. Porque tienen unos ritmos muy raros, van como. Entran muchas cosas tarde. Ajá. ¿Sabes? Como tardíos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, haces la mezcla con los dos y queda perfecta. Lo intentas mezclar con otras cosas y como el otro va bien, ese se nota que va mal. Se nota que va descuadrado la mitad de las cosas. Entonces, es mejor buscar siempre 2 descuadrados. Lo mezclas y cuadran. Normalmente. Lo vas siguiendo. Entonces, vale la pena intentar mezclar esas cosas, no que sea tan fácil que te lo haga el ordenador. O el sincro. ¿No? Para eso, llegará un momento que es un micro, vas diciendo que va y entrar solo, lo hará el ordenador. Y perderá esa esencia de poder decir, no, es que esto no pega y yo quiero que pegue. Que es como he dicho, el Where in My Mind ese me fastidia porque a veces lo meto bien y las otras veces se me va al revés. Con el silencio ya me entra al revés. Claro. Y dices, cuerno, ¿no? Te vas loco. Otra cosa, por ejemplo, que 2 discos que son muy buenos para aprender a mezclar son los 2 primeros maxis famosos de Atom Noise. Sí. El Beatbox y el Close Up, la cara B. Que pega los gritos a la chica. Que es brutal, es muy, muy industrial, ¿no? Mezclar los dos, la base es parecida, y entonces mezclar los dos y los abres, uno a cada lado. Y entonces uno hace las voces y otro pega los gritos. Uf. Pop, 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 pop. Y las baterías son brutales, entonces los redobles no coinciden un montón de cosas, y hace unos estéreos brutales, ¿no? Entre los dos casos, son 2 discos distintos, parecidos pero distintos, ¿no? Entonces te hace un estéreo brutal. Y luego hay uno de ellos que 2 veces se pone a contratiempo, que decía, que le quita un tiempo en el parón. Entonces, el rato ese se te quedan cruzadas las cajas, los bombos. Entonces hacen tu, 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 y las cajas hacen pa, 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 uno cada lado. Oh. Y luego ya vuelve otra vez, mete mucha caña y luego vuelve otra vez a la normalidad. Y otra vez vuelve a acelerarse, como doblado. Se dobla por las cajas. Sí, sí. Entonces, parece que vaya el doble de bit. Esa mezcla, por ejemplo, es interesante de hacer. Aprendes mucho con esa mezcla. Claro. Mucho, mucho. O sea, porque la primera vez te vuelves loco, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Me ha saltado la aguja, ¿sabes? Entonces, con unos vinilos y eso, luego ya todo lo que venga detrás es fácil. Te atreverás con todo. Con todo lo que venga detrás lo pongo. Yo a mí, por ejemplo, de Wim Mertens fue una apuesta. Claro. Porque mi abuela, el apellido de mi abuela es Mertens. Ajá. Entonces vino que yo tenía el disco y me dijo, ¿a que no te atreves a poner lo de tu familia? Qué bueno. Posible en la familia porque no hay muchos Mertens, ¿sabes? No, no es Martínez, en Bélgica. No. Es una pila de poca gente. Y digo, ahora luego te lo pongo. Y así empezamos, ¿no? Bueno, también ponía ya cosas de jazz y cosas de música de jazz mezclada y tal. Y digo, lo va a bailar todo el mundo. No sé si lo bailaron. Hicieron hasta la versión esta en Salamanca, ¿no? Juan. Ya ves. Con el Allizón.
Ya ves. Pero queda mucho mejor que la Gizón, porque queda como lo hacía yo, que era un poco brutal. Regae Son Wave. Ajá. Oh, vaya base. Check, vaya base. El Cocaine 6 a 45, porque mucha gente que lo pincha a 33, lo pincha a 33, porque 33 en la galleta sí. Y es a 45 el disco grabado. No sé, no sé cómo no lo ponen y dicen, no va, va lento, no lo pones rápido, ¿no? Lo pones a 45, el 46, y cuando el piano empieza de Wim Mertens, cuando hace, ya hace, hace la segunda ronda que hace tan tan, lo mete, entra ya el bajo del sintetizador al principio y te lo cuadra entero. Luego entran juntos, o sea, es una animalada. Y fíjate el Cocaine 6 con lo bestia que es y trayero que es, claro. Con el Wim Mertens bonito cantando, ¿no? La opereta, el falsete ese que hace él con los pianitos. Queda precioso, o sea, queda animal. Vaya magia que había en las bases y la música clásica, cómo las podías enlazar. En la base del Liaison era una barbaridad y mezclarlo con el Wim Mertens era también... Parece que se encontraban los dos, sí, ¿no? Él se basó... Juan hizo la mili en Valencia. Uh-huh. Y venía Spook. Y él lo reconoce. O sea, él se basó en las mezclas que hacía yo de porque la Liaison es posterior. Es cuando ya sale esto. Yo lo hacía antes con el Regan de Songway. Buah. Que es más bestia, pero claro, hacer lo de Regan de Songway, meterlo. Para la gente normal, la Liaison es bailable. El Regan de Songway ya es para salas más, sí, más potentes, más duras. La base impresionante también, la de René Songway. No es. Sí, sí. Para salas. Sí, sí, sí. No es para salas normales. El Factor es más bailable, más sí, para todos. Pero el Cocaine Sex es. Claro. Es pues... duro, ¿no? Y sobre todo la cara B, si no la conoces, la segunda cara tiene una versión brutal. Qué bueno, qué bueno. Fran, para ya la última, eso sí, ya estamos con la última, que a todo el mundo le pregunto lo mismo, sobre todo en los tiempos que estamos ahora mismo pasando, que es referente a qué consejos nos puedes dar para sobrellevar mejor estos días de confinamiento, lo que nos queda ya. Hombre, es que lo que lo veía, te voy a decir al principio lo que hice yo. Yo, todas las cosas que he hecho a cámara lenta, ¿sabes? ¿Ah? Sin prisa. Entonces digo, hoy voy a hacer un trocito de este, mañana lo dejo, no hago nada, pasado lo vuelvo a coger. Y entonces me he dedicado a hacer dos o tres medio hobbies salteados. Entonces no llegas a aburrirte de ninguno y siempre lo coges con ganas. Qué bueno. Tampoco te centras, dices, vamos a hacer música. No, porque a lo mejor te estás haciendo música con otro. Estás en casa, el otro está, los momentos, cuadrar los momentos de cada uno debe ser difícil. Cuadrarías una vez a la semana. Claro. Uno tiene ganas de todos los días y el otro quiere cada tres o cuatro, o cada dos. Entonces yo creo que ahora lo que hay que hacer es tener soltura y decir, bueno, me gusta esto, voy a oír música un rato, como hago yo llevo una hora, dos, tres horas de música todos los días, luego hago bici de esta con rodillo. Me lo saco a la terraza y me voy a dar su parece que estoy en la calle, ¿no? Y digo, luego tienes una serie o no ves nada, o luego lees, entonces vas, luego reparas no sé qué, yo, eso, los altavoces. También me reparé dos altavocitos de JBL de esos, el Control 5. Los he rehecho un poco, le he cambiado los tweeters que tenía estropeados. Unos veis más reformados por mí, con titanio. Oh. Es un tweeter mucho más fino. Y luego, le he puesto un amplificador antiguo de unas cajas pequeñitas de monitores pequeñitos, un altavocito solo de ordenador, sí, que tenían un vatio. El amplificador se lo he puesto integrado, autoamplificado a una de ellas, y así con un vatio y con las dos y sobra para la música. Así no molesta a los vecinos. Pues yo tengo tapas de 2.000 vatios por canal aquí en casa. Oh. Y tengo de todo. Claro. Y si me voy a, si puedo ir a buscar altavoces, que tengo un montón de cajas guardadas en un sitio ahí al lado. Y tengo unos 10.000 vatios para ponerme en casa. Pero yo eso de que están haciendo, de que todos tengan que oír mi música todos los días, no tengo ganas. O sea, no porque hay mucha gente que le gustará el flamenco, otro le gustará la música clásica, otro sí, le gustará, ¿sabes? Claro. Lo que ponga en radio. No voy a estar yo molestándoles con mi música, porque cuando algo no quieres oírlo, molesta. ¿Tú sabes que hay DJs, ¿no?, que están poniendo música en los balcones y esto, que está ahora mismo de moda? No, no. Eso, si son DJs de pachanga y se lo ponen para todos los que quieren, ¿sabes o no?, de verbena. Sí. Y les montan una verbena a todas las fincas, a los que les gusta, vale. Pero si ya son músicas más específicas, más con estilos,
dudo que a todos le guste el flamenco o a todos le guste el tecno en una manzana entera, ¿no? En una calle. O les guste, ¿sabes? Tipo New Age. O sea, es mejor que eso lo veas tú solo y dejes a los demás oír lo que quieras. Vaya, ¿sabes? Vaya. La pachanga, bueno, sí. La verbena, en un rato malo, pues bueno, sales ahí con una copa y te crees que estás en la plaza del pueblo, ¿sabes? Claro. Pero eso lo puedes hacer una vez cada dos semanas, ¿no? ¿Sabes? No todos los días. Claro. Yo creo, ¿eh? O sea, que a mí me fastidia que me toquen la atención con la música, ¿no? Que estuviese poniendo música y lo quieran, no, lo oiga, les hagas oír. No lo mismo estar en una sala que la gente va adrede. Claro. Que tú se lo imitas a toda la finca y a los de enfrente. ¿Sabes? Pues nos quedamos con ese mensaje también. Te tengo que. Sí, hombre. Si tienes un estilo brutal y te acompaña, por ejemplo, yo detrás de mi casa, donde vive mi cuñada, sí, está la manzana de atrás, todo el mundo sale a las 8 porque hacen un recital antes de las 8, ¿eh? No, antes o después, no sé, un rato, porque los dos son músicos de música clásica, y él es cantante y ella toca piano, es pianista. Entonces hacen recital de piano y ópera, el tío cantando. Y coge piezas famosas y hacen el recital. A día hacen una pieza famosa de la ópera, que el trozo que conoce la gente. Claro, eso es precioso. Claro. Y es un estilo. Además, cada día ellos se visten de cómo van a la ópera, de frac, sí, y sí, de ropa bien vestida. Se engalanan. Luego saludan a la gente aplaudiéndoles. Bueno. Eso es muy bonito. Qué bueno. Pero lo otro no sé. Tienes que convencer mucho a la gente, es demasiado bueno, ¿no? Para. Cierto. Para usarle a todos. Bueno, pues tengo que comentarte y tengo que confesarte una cosa, que yo me quedaría aquí hablando contigo hasta las tantas, porque todo lo que dices es para aprender. Yo estoy aprendiendo con esta conversación lo que muchos años no he aprendido. Te lo tengo que decir de todo corazón y agradecer tu tiempo y lo que nos has entregado en cuanto a sabiduría y experiencia, Fran, de verdad. Y esto te lo digo con el corazón en la mano, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Mira lo divertido que es tener dos platos, de los que sean, y mucha música. Y juntarse dos o tres amigos y cada uno le guste un estilo de música. Y te vayan poniendo lo que te podía gustar de su estilo cada uno. Ajá. Eso es lo mismo de otro mundo. Es claro. Como se aprende. Claro. Porque desencajonas. Te abres al resto de la humanidad. Siento. Cierto. ¿Sabes? Cierto. Te abres a... Siempre dices, a mí no me va a gustar nunca... el flamenco, ¿no? Y yo digo, bueno, si el flamenco, yo me acuerdo en aquella época, decía, yo el flamenco no lo controlo, pero si el flamenco, Paco de Lucía sí que me gustaba, ¿no? Yo ponía en Spook, ponía Sol Mediterráneo de Paco de Lucía, ¿no? Con Aldi Mera y Malaulin, la ponía allí. Dices, esto me gusta, y me gustaba cosas que oía, ¿no? Pero claro, no entiendes el... en plan... Claro, el control, sí, sí. Flamenco, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, sé que algún día me gustará casi todo lo del flamenco. O sea, ahora me gustan mucho más cosas que entonces, ¿no? Y es normal, o sea, todas las músicas tienen algo, un alma, si no, no existirían. Por ejemplo, hay una época que cuando empezó el tribal del house... Sí. Yo estaba pinchando 5, 6, 7 años antes el tribal que salió en el centro de Europa y en Estados Unidos. Hay uno que se llama Hunting Lodget, que es brutal. Otro que era los 10.000 tambores de Burundi, que grabó Peter Gabriel en el World Music, que ponía trozos de eso. Y luego hay uno de los tambores de Burundi tocado en Alemania con base electrónica, del año 85, 86, que es brutal. Ese disco me desapareció. Tengo que preguntar a ver si el que me lo vendió lo puede conseguir, localizar, si se acuerda el disco. Pero son discos que vale la pena, te meten en esa música africana que es brutal, ¿no? Creo que esos programas llevan unos ritmos que no van con los patrones de la música occidental. Entonces mezclarlo es casi imposible. Entonces lo que te digo, el Hot in Locks fue tocado en directo en un teatro con batería y tal, con las bases del levantamiento de Kenia de contra los ingleses de los Batusi, de los tambores de guerra de los Batusi, grabado por la BBC. Y está tocado encima con baterías. Es un disco muy interesante. Es medio industrial, medio
los tambores te dan rollo de canibalismo. O sea, se nota que son tambores de guerra que se van a comer al otro, ¿sabes? Dice, tiene una potencia brutal. Dices, ostras, es que aquí va a haber algo, ¿no? Entonces, se nota que son tambores de guerra. Y son cosas que vale la pena investigar y ponerlas en tus salas. Si te atreves, exactamente. Ahí está, la gente es que no se atreve. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, de verdad, por tus palabras. ¿No? ¿El qué? El pinchar, eso, el ofrecer. Yo, por ejemplo, hay discos que no, en las sesiones que hago, el que te enseña rojo, ese, sí, por ejemplo, no lo pongo. No lo pongo porque siempre quieren saber qué es. Ah. Es un animal de disco. O sea, son cacerolas, un bajo y un bombo. Ah, ¿sí? Y un tío hablando con el micro pegado, que te agobia un montón. Ah. Y es una presión brutal. Y es un disco que se hizo para danza. Para bailar danza. Uh-huh. Pero tiene una caña brutal. Pero dices, no lo pongo porque dentro de un mes lo va a tener en media Europa y va a decir que era Remember, que era algo pinchado a todo el mundo todos los días. Y yo no conozco a nadie que tenga ese disco. No lo vas a enseñar, ¿no? Bueno. Creo que Cristian consiguió uno. ¿Ah, sí? Yo no te quiero presionar, ¿eh? Pero vamos, que sería muy interesante. Para Pinero. A ver. Este también. Este lo recomiendo. Este. Ajá. Este es un recopilatorio de lo primero de Detroit, del techno de Detroit, del año 90 a 91. Ajá. Súper salvaje. O sea, también es muy bueno. Este. Este disco. ¿Es este el que dices? Lo que ves censurado, lo que ves censurado ya viene así. No es que lo tapara yo. Con el rotulador. ¿Vale? Pues este disco es brutal. Y hay varios, ¿no? Por ejemplo, este de guitarra, por ejemplo, yo miraría. A la gente le diría que oyera, por ejemplo, el de Love. The Love es un pedazo de tema que mola porque tiene el redoblado que tiene, por ejemplo, el drum and bass y la batería. Uh-huh. Es de pop y es del año 85-86 y las dos caras son buenísimas, ¿no? Uh-huh. Y son temas que no se han oído apenas. Yo, mira, en Barraca lo ponían en Barraca y lo ponían en el Pug. No sé si lo ponía alguien más. Uh-huh. Lo ponía a lo mejor en Espiral o en Chocate alguna vez, ¿no? Pero era más pop, con mucha potencia, ¿no? Y este, por ejemplo, es una pasada. Esto. Evilimi, de Zoskia. Uh-huh. Además, es precioso, mira. Es el disco más bonito. Oh, qué bonito. Transparente bronce. Vuelve a bronce. Este también fue elegido mejor disco del año. Año siguiente al TDA, en Inglaterra. Uh-huh. Porque es súper experimental. Es un disco que cuando tú lo oyes, lo puse en el MUD de Barcelona, cuando pinché allí, y me dice, no, pero si parece que ya lo disco, porque empieza primero con un piano como Wim Wenders, pero un requiem. Sí. Empieza un requiem. Uh-huh. Y luego cuando se coge la batería, se pone con un pianito como me parece y te lo disco, tan, 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 así, ¿no? Muy, muy alegre. Y luego se va cogiendo y se va poniendo mucho más siniestro que al principio. Ajá. O sea, llega a ser casi como, no sé, es un pervertido, ¿no? O sea, las voces, lo que meten al final es agobiante del todo, ¿no? Acabas estresado. Es el típico disco que pides por Dios que lo quiten. Yo lo ponía adrede y luego ponía el disco más bonito del año. Jugando con los sentimientos, claro. Pues el equipo del programa, tenemos un equipo del programa, que es las personas que trabajan aquí en pro del programa de Casa a Casa, que hay un grupo de Facebook que se encarga de documentar cada cosa que has dicho, como por ejemplo el disco este que acabas de enseñar, transparente de bronce. A ver si tienen lo que pueden tener para poder publicarlo en el y encontrarlo. O sea, que un trabajo van a tener ahí de investigación duro. Sí. Y el de Detroit también será muy interesante porque es el último de la segunda cara, ¿eh? El tema que como es. Claro. Y ese, mira, este es el de Loft. Este. Ya ves. Este disco es. Cuando lo oyes ahora, te das cuenta que se adelantaron al indie, es como el indie y el drum and bass mezclado, de 10 o 15 años después. Uh-huh. Pues un disco. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Londres la primera vez, lo encontré y ya valía un pastón. O sea,
valía como, te voy a comprar 20 discos por huevos por lo que valía este. O sea que no creo que sean ediciones muy largas. Como lo han reeditado casi todo, igual está reeditado, no creo, ¿sabes? Pero son discos que son interesantes de tener. Mira, lo que ha dicho Nando. Mira. Este le da la luz. Golpes bajos. Sí. Golpes bajos, sí. No mires a los ojos de la gente. Qué bueno. No mires a los. Ese el DD con el DD nació una mezcla brutal. Porque estás oyendo el tuk, 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 y el no mires a los ojos de la gente y las marimbas. Y estás oyendo el DD y de tan. Y le haces cantar por bajo, debajo de las marimbas, ¿no? Y todo el mundo, claro, dice, hostia, qué bueno. Qué pasada. Qué pasada. Claro. Este, por ejemplo, yo cuando es hora de pinchar, este, el Full Time Hit, ¿no? Ajá. Tiene una parte, ¿vale? Una parte central de bombos y de batería que se queda el tío solamente con mucha fuerza, ¿no? Y ese disco, para mezclar, vale la pena mezclar, por ejemplo, con el ID de los Simox, con el final del ID de los Simox, que también se queda la batería haciendo súper potente, uh-huh. Mezclar los dos y los sabes un poquito. Y te entra una potencia. ¿Sabes? Y entonces luego se acaba el ADEI y entra la parte mora de este que parece que es sonido moro, ¿no? Y con mucha caña, ¿no? Y cantando el tío. Y entonces, claro, son mezclas que dan mucha fuerza. Son dos discos con mucha fuerza mezclados, se duplica la fuerza, ¿no? Claro. No, pero tienes que tener gente con paciencia, que digo yo. O sea, una gata que, pues ¿no? ¿Cómo me gustaría poder reunirme un día contigo y aprender todo ese catálogo musical que tienes? Claro, ¿eh? Sí, aunque sea en digital, ¿no? Y te puedes hacerlo, claro. Y te puedes a divertirte las baterías, hacer esto, va uno cada lado y lo oyes todo, qué bueno, y te vas teniendo con eso. Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, por tu tiempo. Ya se aprende con esas animadas, no, o sea, no con lo fácil. Lo fácil es hacer una rutina. Claro. Es como ser contable. Así es. Elegir los temas. Si vas a elegir solo temas de ese el momento de la música de un estilo, no es que no sea difícil, pero tampoco es muy difícil. O sea, vale la pena enseñar otras cosas que no. Al público que tú tienes de ese estilo, enseñarle otras cosas que no conocen. No novedades solo. Uh-huh. Vale la pena abrir campos, ¿no? Porque luego las salas tampoco quieren muchas veces que abra nadie campos, ¿no? Las salas quieren su, ¿no? Lo que dices tú, hacen su fiesta de no sé qué, tiene que ser de eso. Y ya está, y eso es lo que hay. Y eso es lo que hay. Sí, a mí me acuerdo que cuando para pinchar en Spook, me dijeron una frase que luego hizo todo lo contrario. ¿Vale? Ajá. Me dicen, lo que queremos es, los experimentos los haces con gaseosa en tu casa. ¿Me entiendes? Y yo precisamente digo, pues yo como pincho es a base de... De probar. De probar todo tipo de bebidas que haya en el mundo y de comidas, ¿no? Y yo, por ejemplo, estos días me da por bebete, ¿no? Para no tomar tanta cafeína, café, que ya hace tiempo que tomo descafeinado y la Coca-Cola igual, tomo la de Mercadona barata, mira, la descafeinada, ¿no? Cero. Porque claro, si no te subes por las paredes. Entonces, yo, por ejemplo, los té me los tomo, voy cada día probando té de un tipo, té negro, té rojo, té tres, esos que hay mercados de tres, ¿no? Y luego le meto ya piel de mandarina, jengibre rallado, y le suelo poner gotas de salsa maya de Yucatán, de habanero, pero la extra fuerte, es XXXX, o sea, 4X extra, ¿no? De picante, allí, para ellos. Ah. Y es el habanero súper potente, entonces me da un toquecito de picante al té, me encanta. Qué bueno, pues oye, a mí me gusta picante también, igual te lo robo eso. Entonces te pones un poquito de canela, que le da un poco de dulzor en vez de azúcar, y luego le pones un poco de picante, y entonces sale el té, que se llega sabiendo a té, pero pica. ¿No? Y dices, no, ya, pero eso lo he hecho estos días estando aquí, diciendo, y al final te tomas un té, no sé qué tal, pues, habrá que ponerle algo, empecé con las frutas, con las pieles de fruta para darle sabores, luego, ¿sabes? No, te van a ponerle picante, luego le ponía pimienta,
pimienta en grano, ¿sabes? Y cilantro en grano. Y digo, vale, también le da un saborcito muy bueno. Digo, ya pasé directamente luego ya al habanero y todo eso. Pues muy bien. Bueno, ya me despido de ti, ¿vale? Y te doy las gracias de verdad, Fran, por este rato tan importante que nos acabas de dar y entregar la historia de la música electrónica aquí en De Casa a Casa. Muchísimas gracias, de verdad. Mira, la verdad que yo tuve que vivirlo. Así es. Así es. De vivirlo y de hacer verdaderas... O sea, la verdad que yo cuando hablo con gente de ahora de que hacen de todo lo que hacíamos nosotros parecido, ¿no? Yo digo, si hiciéramos lo que hacíamos nosotros en toda aquella época, ahora nos metían en la cárcel. ¿Sabes? Pero por estar fuera de norma en todo. ¿Sabes? Como es como todo, cuando empiezan, no hay legislación sobre eso, te dejan hacer cosas. Cuando empiezan ya a pensar ellos lo que tienes que hacer, ya no te dejan hacer nada. Y eso ha sido siempre así, me imagino, ¿no? Sí. Sí. Para, no estás en la rama política muy correcta normalmente. ¿Sabes? Así es. Así es. Perturbas a las masas. Eso no interesa hoy en día. Bueno, pues nada, oye, un abrazo muy grande, ¿vale? Vale, lo mismo digo. Que lo paséis todos los que nos hayáis oído bien. Así es, así es. Y experimentar con cosas, que es súper divertido. Muy bien, Fran. ¿Sabes? Nos quedamos con ese mensaje, ¿vale? Vale. Un abrazo grande, hasta luego. Vale. Adiós, adiós. Bueno, ¿y ahora qué hago yo? No sé qué hacer ahora mismo. Estoy ahora mismo que... Es como si me hubieran metido en un sueño. Estar muy bien ese sueño y de repente ¡bom!, te zarandean y te dicen despierta, ¿no? Pues esto es lo que me acaba de pasar ahora mismo. La habréis visto, yo con la cara apago. Y a los que me vais conociendo después de ya de 39 días que llevamos... No, 39. 49. 49. A ver, ¿qué programa es? 49 ya. Ya sabréis que cómo soy, cómo me tomo las cosas y se me ve la cara. Como un niño. Estoy como un niño. Como si me hubieran dicho, mira, aprende, mira lo que tienes aquí. Aprende, disfruta. Y así está todo el rato. ¿Sabéis lo único que me preocupa? Lo que único que me preocupa ha sido lo de la conexión técnica por abajo, que estaba lo de la voz, y el tiempo. El dichoso tiempo. El tiempo ese que nos dice, miramos la hora, qué tenemos que hacer, ahora tenemos que hacer esto, es muy tarde, son tal. Yo estaba solamente en ese punto de decir de... Ah, y es lo que me ha hecho estar en la realidad, ¿no? Y todo el rato que he estado hablando con Fran ha sido como estar soñando. No sé si vosotros habréis pensado lo mismo, pero así me he sentido yo y espero que vosotros también. Ahora me he quedado con un detalle de las cajas de naranja, que ha dicho cuando estaba, se fue a Barcelona. Yo creo que Quique Jaén le ha pillado la idea a Fran Lenaers sobre lo de las cajas de naranja para los discos. Bueno, ahora es vuestro momento. Ahora es el momento vuestro donde la música la pones tú, desafiando a Shazam, ¿eh? Espero que hayáis estado bien, que os hayáis pasado muy bien en esta charla que hemos tenido con Fran Lenaers. La verdad es que ha sido impresionante. ¡Hombre, Pablo, Peje, venga! No te preocupes del tiempo, Julio. Si hoy es sábado. ¿Qué pasa, Peje? A ver, es sábado y ahora mismo tenemos un montón de temas que poner. Yo no tengo problema, es sábado y aquí estamos. Ha sido impresionante. Yo creo que ahora el equipo de Casa a Casa va a tener un trabajo ahí. Quique, es una norma aquí lo de las cajas. Qué bueno. Vaya masterclass que acaba de dar, tal y como dice David Soler. Acaba de dar. Yo no he dicho nada. Yo solamente la boca la tenía así. A boca abierta estaba todo el rato. Beita dice, esto que suena mola. ¿Qué es? Esto es la producción de Cote. Se llama Tirdam. Tirdam, Cote. Bueno,
Venga, va. Vamos a poner vuestros audios. Vamos a ver qué traéis hoy en De Casa a Casa. Hola, buenas noches, compis. Soy Adrián. Hoy os dejo una mezcla 160 Mari Castañas, la Festa Visevolution. Cada una con su melodía por separado, como tiene que ser. Venga, chavales, que estamos en la recta final. Ánimo a todos y saludos desde Huesca. Bueno, ese sonido que vosotros ponéis, ¿eh? Aquí la música la ponéis vosotros, eso es una mezcla también realizada por vosotros, al número que enviáis, el 665-247-038. Y aquí ponéis incluso hasta fragmentos de documentos sonoros que ayer dieron bastante que hablar, sobre todo el de Nando Viscontrol en la sala 8. Carlos López dice que Adrián es accionista del programa. Yo estoy muy contento porque en este programa, aparte de que todos los compañeros de profesión que están pasando por aquí, que nos entregan, y no hay más que decir y ver, que hemos estado más de dos horas con Fran Lenaers, yo creo que el documento que va a estar grabado aquí, que subiremos mañana, que subiré al canal de YouTube, esto va a dar, es parte de la historia. Esto es parte de la historia y estoy muy agradecido. Lo que quería decir es que no solamente los que están invitados, sino el chat también está lleno de personas profesionales que les gusta pasar por aquí y que se entretienen y que comparten muchísimas cosas con todos vosotros. Y la verdad es que de agradecer que Peje, que Quique Jaén, que Neil, que ha estado conectado, que ayer estuvo David Olear, que también estuvo Alberto Tapia. O sea, que van pasando por aquí, están viendo y están conversando y haciendo que la familia De Casa a Casa vaya creciendo. O sea que agradezco muchísimo la colaboración y que se pasen por aquí, por la casa, que es su casa. Eso que decía antes, relacionado a Fran Lenaers, que es donde empezó todo, es que es así. Ahí es la viva esencia de la música electrónica en general de todo el país. Y esto es lo que hemos vivido hoy en De Casa a Casa. Charo Campillos también ha estado por aquí, le mandamos un saludo. Charo Campillos va a estar el próximo lunes aquí en De Casa a Casa. Beita dice, Julio, menuda enciclopedia, podcast. Pues sí, tenemos unos documentos aquí con De Casa a Casa, que esto es historia de la música. No sé cuántos mensajes vamos a tener hoy en De Casa a Casa. Bueno, vamos a poner otro mensaje vuestro, vamos allá. Buenas noches, Julio, y bueno, quería felicitarte por tu programa. Y bueno, a mí me gusta crear música con cajas de ritmo y sintetizadores. Y bueno, la verdad que en el Level ponía una música tan increíble que, bueno, pues fue mi fuente de inspiración, ¿no? Para querer aprender a hacer música. Y no, bueno, nunca entendí muy bien los ordenadores, así que la música siempre la secuencio y la grabo todo con los sintetizadores a tiempo real. Y bueno, aquí os dejo un trocito de lo que hago, que está hecho con una Roland TV3 y una Circuit. Saludos. Muy interesante. Vamos a poner tu obra, vamos a compartirla con todos. Analógico completamente, con un secuenciador, nada de DAWs ni de programas de producción musical. Dice Claudio José Moner, dice, me voy a poner la entrevista en bucle. Yo también. Ya somos dos. Una vez esta sección, lo bueno que tiene es que no solamente ponemos temas de otros, sino temas creados por vosotros. Carlos Jiménez dice, tendrías que haber dejado un ratito más a Fran, Julio, no tenemos límite de tiempo, como te han dicho, aparte es sábado, cierto, pero también quiero dejar paso a vuestros temas, que también los protagonistas sois vosotros. Cierto, hemos dejado 2 horas, ¿eh? Yo creo que ha batido el récord que implantó Buenri el otro día, yo creo que sí.
Casani dice que no me voy a dormir hoy yo. Bueno, esto suena muy bien, ¿eh? Iván Cisa dice que esto suena interesante. Eusebio García dice, ¿ha sido la más vista? A ver, ha estado todo el rato en 400, 400 y algo. La verdad que muy bien. No ha sido la más vista, pero yo creo que bueno, yo para mí ha sido la más instructiva. La máxima información condensada en cada palabra que decía Fran. Seguro, con diferencia. Es lo que es, no hay más. Lo que pasa que bueno, que hay un cierto tipo de DJs y de productores que tienen mucha repercusión. Y por ejemplo, yo creo que la que tuvo el récord fue la de Wenry el otro día. Estuvimos rozando los 800, pero es que ya sabéis que eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que la familia de Casa a Casa, que es esta, la que está después de la charla, es la que se queda al final. Cada vez es más, cada vez va aumentando. Eso quiere decir que vamos atrapando a aquellos que siguen a aquellos artistas y descubren de casa a casa y se quedan y les gusta la iniciativa y luego, pues, bueno, pues yo no lo puedo ver hoy, pero mañana sí. Bueno, pues eso crea que cada vez haya gente más asidua. Profundo esto, ¿eh? Tienes que hacer una tres bandas. Bueno, ya sabéis que la programación de Casa a Casa termina, la diaria, el 10 de mayo. A partir de ese día, de Casa a Casa estará los viernes. Los viernes a las 11 de la noche. A partir de ahí va a comenzar una nueva etapa de Casa a Casa, donde mantendremos la misma esencia, pero sí, cómo no, podremos contar con varias personas a la vez y que, pues, montar una especie de coloquio, debate, de algo específico que ya marcaremos. Y esto es lo que haremos que vaya enriqueciéndose programa tras programa aquí en De Casa a Casa. Atmospheric dice, J puso puntos suspensivos, sí, suena bien. Eusebio dice que la tuya también va a ser buena. La que me va a hacer a mí... Hombre, Charo, a ver. Dice, normal, como para irse a la cama ahora, dice. ¡Qué bueno! Dice, la que me va a hacer el domingo 10 va a ser Pedro Miras. Yo no tengo tanto que explicar como tiene Fran, la verdad. Pero sí que hablaremos de cosillas, ¿eh? Muy interesantes. Muy interesante esto que estamos oyendo, ¿Cómo suena esto? Dice Kim Valle. Bueno, pues esto solamente lo estamos escuchando aquí. Nadie más ha tenido el placer de escucharlo, porque es producción propia de la persona que acaba de dejar el mensaje. Santi San Martín dice, me está dando malas ideas esto que suena. Qué bueno. Susana López está como yo ahora mismo. Susana López ha dicho que está como una nube. Enorme la entrevista de hoy. Yo estoy igual. Igual que tú, Susana. Vamos a poner otro audio. ¿Qué tal, Julio? Súper, súper entrevista con Gascón. Eso fue ayer. Como siempre, todo, ya lo sabes. Nada, solamente quiero poneros un poquito un tema de otro productor grande. Bueno, un amigo mío, no tan grande, pero el señor Jordi Grau, que yo creo que se merece también estar ahí con vosotros, ya que el Producto Nacional es lo que es y por eso está. Esta presentación es de Chito de Melero. Le mandamos un abrazo, una persona que también se ha enganchado aquí de casa a casa. Y que tengo que agradecerle la participación que va a tener mañana su hermano César de Melero aquí en el programa. Uy, mañana también va a ser súper interesante. Bueno, Jordi Grau, dice Peje, claro que sí.
Julio, hoy tomes Coca-Cola. Pues me voy a pillar una Coca-Cola, un momento, ¿eh? Estoy aquí. Julio ha salido del grupo. Hombre, por una vez que me voy en casi en 50 programas, ahora ya puedo estar aquí hasta las 3 de la mañana, tranquilamente. Ya me he dado mi sorbito de Coca-Cola cero y ya está. Hombre, Ricky Vives, ¿qué tal? De verdad es que hace cada día que esto sea más ameno y se aprende un H huevo. Muy bien. Os tengo que decir que Ricky Vives es un pianista y un músico excelente. Hace unos directos en las fiestas Remember que he tenido el gusto y el placer de estar pinchando, interpretando temas clásicos. Buenísimo, buenísimo. Mandamos un abrazo muy grande. ¿Será cero? Pues claro que cero. Coca-Cola cero. No hay truco ni nada, ¿eh? Yo ya Coca-Cola solamente. Estoy in love, dice Fran. Vamos a poner otro mensaje vuestro, que hay muchos hoy. Vamos allá. Hola, buenas noches, Julio. Buenas noches a toda la familia. Como esta noche viene Fran Lenares y me imagino que viajaremos al inicio de todo, he pensado que podía enviaros un temita Tecno 100%, Detroit Tecno. El tema en cuestión se llama Unusual Channel y la formación es Scan 7. Espero que lo disfrutéis. Venga, hasta ahora. Vamos allá. ¿Cómo entra, eh? Coca-Cola, cafeína. Cafeína. Coca-Cola. Coca-cafeína. Coca-Cola. Coca-Cola con ron. Con ron Coca-Cola. 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 Uy, qué susto me he dado. Me parecía una sombra por ahí al lado. Y casi que me daba algo. Pensaba que pasaba algo y resulta que el espejo esto que tengo aquí, que es el cristal, y que yo me pensaba que estaba pasando algo por ahí y resulta que no. Era un reflejo. Ay, qué miedo, ¿verdad esto? Coca-Cola. Coca-Cola. Cafeína. Bueno, voy a parar porque si no, uy, que me da, ¿eh?
Xavi Over dice Coca-Cola importada literalmente del bosque. Sí, Perico le sabe que se estaba chupando los cristales de la ventana. Ay, Dios mío. Es que este tema da para eso, para venga. Vamos a imaginarnos cosas. Está entrando sed, ¿verdad? ¿Qué tendrá esto? Esto, de verdad, o sea. Toma ya ese bombo. Muy bueno, ¿eh? Pero es que esto que tendrá. Tanta adicción. O sea, es una barbaridad, ¿eh? Mira que yo, de cosas de estas, cuando era más joven, pero sí que esto es lo que más engancha del todo. O sea, esto es una barbaridad. Coca-Cola. Coca-Cola. Nombre del tema, perdón. Nombre del tema. El tema este, lo ha dicho antes. Vamos a ponerlo un momentito, a ver qué tema es este, a ver qué lo he dicho. Hola, buenas noches, Julio. Buenas noches a toda la familia. Como esta noche viene Fran Lenares y me imagino que viajaremos al inicio de todo, he pensado que podía enviaros un temita tecno 100%, Detroit Tecno. El tema en cuestión se llama Unusual Channel y la formación es Scan 7. Espero que lo disfrutéis. Venga, hasta ahora. Ahí está, ¿eh? Ya he dicho el nombre. Del tema. Y Arrin Tin Tin Tin. Arrin Tin Tin. ¿Quién ha dicho eso antes? Buenas noches, Julio, y buena Anita a todos los caseros y caseras. Soy Arturo de Hospitalet. Hoy día especial para mí porque has podido traer al máster, al maese Fran Lenners. Al final sí que ha podido ser y por eso te doy las gracias. Os traigo una mezcla de las antiguas, de cuando yo tenía más o menos unos 8 o 10 añitos, pero que es el sonido que me chifla. Los temas son el Ibiza de Amnesia, concretamente el Loco Acid Remix, y el otro tema es de DFX. Y el nombre es Lax Your Body, en la Another Version. Que tengáis buena noche a todos los caseros y caseras. Bueno, bueno, esto sí que es esencia, ¿eh? Sonido New Beat. You keep thinking to yourself, is it right or is it wrong? That's the message in the music. Eusebio García dice, es imposible, no puede ser. You feel so strong. Ten cuidado con el gas, se te escapa algún ruido, me dice José Miguel o J. Miguel. Y a todos se nos escapan ruiditos, de vez en cuando, o sea que... Muy bueno. Vanessa Sino dice, tremendo. Pedazo de tema, dice José Antonio. Temazo, sí señor. Programazo otra vez, dice Samuel. Move your body. You keep thinking to yourself. El Wordy dice, próximamente el tema Coca-Cola, casa a casa, remix en todos los portales digitales. When I listen to the song and the message in the music is to make you feel so strong. So let your body move. Relax and get into the groove. Xavi Over dice, mola mucho el rollete del tema. Sí, sí, me encanta esto. Move your body. Move your body. Move your body. Move your soul. Relax your body. Relax your soul. Mare Meva dice Kim Valle. Joan Cisa se parte con el chat. Relax your body. Relax your soul. Relax your body. Come on and get into the... Muy bueno, Muy buena mezcla. You may be happy.
or you may be sad. Don't worry about your problem. Just get into the groove. Move your body. Move your soul. Move your body. ¿Qué dice Jorge? Dice Julio saltará directamente a la parte Coca-Cola cuando revise el programa. ¿Cómo lo sabes, eh? Move your body. Move your soul. Relax the sphincter, dice Santi. De verdad, que vaya ocurrencias tenéis. One more thing before I go. Just wanna let you know that Jesus Christ is coming. Esto me encanta, porque esta parte, el hecho de no tener que, ¿qué voy a poner? ¿Qué tema voy a poner? Es que no lo tengo que hacer, porque sé que vosotros, todos los seguidores de casa a casa, tenéis una sabiduría musical y un exquisito gusto musical, y hacéis que esto cobre vida siempre al final del programa. Love and happiness. And happiness. And happiness. 3.500 comentarios, soy Nua, sí. ¡Qué barbaridad! Hombre, claro, es que son la 1:42 de la mañana. Yo no digo nada. Yo no tengo problema. The message to the people from a beloved brother. You are the people. ¿Cuántos corazones estoy viendo? ¡Qué barbaridad! And the world is qué bueno. In unity there is strength. Bueno, este me ha hipnotizado, ¿eh? Esta mezcla me ha hipnotizado. Lo tengo que confesar. With love, peace, unity, and happiness. Your brother, Africa. Dice Juan Vergara que estamos confinados. The funk is on. Pues os tengo que confesar una cosa, ahora os explicaré después de esta introducción vuestra. Buenas tardes, Julio. Soy Frank Ayala y le envío mi último trabajo trance que salió publicado el pasado 4 de abril. Y nada, espero que te guste tanto y a los oyentes también. Disfrutarlo. Muchas gracias. El track se llama Searching You. Producido por The Traveler. Pues os tengo que decir una cosa. También nos envió hace tiempo un tema de trance buenísimo. Este chaval produce muy bien. La verdad es que sí. Ahora mientras va sonando, esto suena muy bien seguro. Vamos a ponerlo. Fran produce muy bien. Le mandamos un saludo. Gracias por compartir con nosotros tus producciones. Muy bueno. Muy buen sonido. Juan Luis Fernández dice, y a las 6 hacer running. A ver, precisamente me ha venido muy bien lo que acabas de decir con lo que ha pasado hoy. Ay, 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 Dios mío, cómo somos. Qué bueno es esto. Hoy ha salido la gente a mansalva a hacer deporte. Creo que hay gente que nunca en su vida ha hecho deporte y se ha puesto las zapatillas de correr y han salido a la calle. Muy bueno, muy buen tema. Escuchando trance made in Spain, dice Óscar Pareja, claro que sí. Qué buena melodía. Muy bueno.
temazo, dice José Antonio. Muy buen trabajo. Viva el sentimiento, dice Samuel, claro que sí. Muy bueno, Fran, felicidades, de verdad. Lance de calidad para gente de calidad, dice Óscar Pareja. Qué bueno. Qué barbaridad, ¿a que sí? Qué bueno. Manu Ávila dice, mi queridísimo Piscis. ¿Cómo sabe que soy Piscis, eh? Esa es de la Esperanza Gracia. Ahora del horóscopo. Este tema más Coca-Cola, abuelas. No me digáis. Qué bueno, ¿eh? Bilber dice, ponte una para bailar, dice. Felicidades, Fran, te felicitan, ¿eh? Muy buen trabajo, de verdad. Te cagas por las patas abajo, dice Pamma. Muy bueno. Cómo me gusta. Qué pasada. Todos somos uno ahora mismo, ¿eh? Así es. Qué bueno. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Vamos a poner otro de vuestros temas, vamos allá. El próximo domingo aquí tenemos una fiesta de estas que se salen, una fiesta de verano total. Vamos a traer a uno de los mejores DJs de este país y que no es nuevo aquí en el NIS, ha venido ya unas cuantas veces y repite, un DJ emblemático internacionalmente reconocido por todas las discotecas, Julio Posadas. Estará junto con Moncho en el interior y en el exterior Paco Pil, que viene también desde Barcelona. Te vamos a regalar una camiseta y esto va a ser la bomba. No lo olvides, el próximo domingo, aquí en el NIS, Bachea Party 2. Te esperamos. Bueno, pues este es un documento sonoro de la época en la que estuve en la sala Nix, en Gorliz, de Plencia y Gorliz, vamos, por ahí. La cual guardo muy buenos recuerdos, de los cuales no tengo físicamente, ¿eh? No los tengo. Solamente los tengo aquí, en la cabeza. La verdad que agradezco muchísimo a Edu Carriedo por haberme pasado este documento, que está, la verdad, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo lo pasamos en el Knicks, eh? ¡Qué barbaridad! Ya os digo, PG, tú lo sabes muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo pasábamos, eh? ¡Uy, uy, uy!
parking era también una parte importante del Knicks. Falta bombo, dice Carlos. Pablo PG dice, sí, 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 sí. Javi Glenn dice, inauguración de la sala Power X. Y Julio Posadas y Pedro Miras, inolvidable. Sí, señor. Sí, una camiseta de Lichela también llevaba Alex, sí, sí. Qué bueno, cómo os acordáis de las cosas, ¿eh? Bueno, vamos a poner otro audio vuestro. Hola, Julio. Mi nombre es Dani, aunque me hago llamar artísticamente Subi Subaru. Te envío un tema que produje hace 14, 15 años. Un tema así de rollo ácido, con bombos muy machacones. Espero que os guste. Y felicidades por el programa. Está muy entretenido y nos hace pasar noches menos jodidas por esto del virus este. Muchas gracias. Vamos a ver. Me parece que era este de aquí. Al final no. Porque solamente es... Ah, creo que ya está, ¿no? Como me pedías. No sé cómo lo he hecho, pero mira, creo que ya está correctamente así. No, todavía no. No ha llegado, no ha sido posible. Vamos a por otro. Buenas noches, Julio. Te agradezco mucho lo que haces cada noche por todos nosotros y quiero dedicar este tema, que es un remix de José Conca, de la formación Total Confusion, y el tema es A Home Boy, A Happy, A Funky Dream. Te lo dedico a ti y a toda la familia de caseros. Gracias. Vamos a ello. Xavi, ¿es verdad? Rozando los 4.000 mensajes, qué barbaridad hoy. Otro día de récord aquí en De Casa a Casa. Coca-Cola se ha salido del grupo, dice Carlos. Ah, qué bueno. ¿Qué ha pasado con el violín, no? Esto ha sido interesante, ¿no? A ver, ha tenido la delicadeza de ponerse música por abajo, ¿no? Para ponerlo, para hacer que la conversación sea más fluida. Ha estado bien. Me pasa que había momentitos que se juntaba el violín con la voz suya y no se entendía muy bien lo que decía. Pero bueno, bien, bien. 3.956 comentarios, dice Raúl. Pues llegará a los 4.000, claro, seguro. Bueno, como voy viendo que os vais yendo ya, yo también iré acabando. Vamos a preparar esto ya. ¡Qué bueno! Juanjo Parejo dice, hola, buenos días. Estamos bien. Eusebio dice, viendo las entrevistas que en varias has comentado, que tuviste mi lado oscuro, por llamarlo así, claro, lo contarás, por supuesto, que me lo pregunte Pedro.
Claro, todos, a ver, no todos, todos no, porque hay gente que ha tenido dos dedos de frente, menos mal que hay gente que tiene dos dedos de frente, pero yo he sido uno de los que me he dejado llevar, ¿no? Pero lo bueno es que se puede contar, ahora estamos bien, y uno se da cuenta de aquellos momentos, que no los borraría jamás y no me arrepiento de nada. Pero bueno, lo importante es que estamos bien y nos reímos de esos tiempos. Pues mañana va a estar con nosotros César de Melero, hablaremos con él, nos va a contar muchísimo sobre los comienzos en Ibiza, cómo ve el panorama ahora, de qué es lo que nos espera y bueno, pues muchísimo más que de verdad vamos a disfrutar mañana de lo lindo con César de Melero. Así que es el momento ya de despedirnos. Os agradezco de todo corazón estas 3 horas juntos, pasándolo muy bien, entreteniéndonos muchísimo con vuestros comentarios, pero sobre todo con la gran charla que hemos mantenido con Fran Lenaez hoy. Ha sido impresionante. Os confieso que me lo he pasado divinamente, divinamente. He aprendido un montón y espero que vosotros también. Así que nada, mañana más. Y a ser posible, mejor. Será difícil, pero lo intentaremos. Así que muchísimas gracias, familia, por estar ahí, de casa a casa. Si os quiere, hasta mañana. De casa a casa. Casa, casa, casa. Casa.
de casa a casa. Coca-Cola. Cafeína. Coca-Cola.